¿Qué onda? Aquí ya sé. Buenas tardes. ¡Etopeya! ¡Bienvenido! Ok, vamos a esperar un momento a ver si se llena un poquito más esta sala. Y pues vamos a aventarnos entonces, ¿cómo se llama? Y vamos a aventarnos la historia del día de hoy. Lo prometido es deuda. Oh, sí, esto se va a poner bueno. Aún no, ¿cómo se llama? Runner, aún no, Etopeya. Te digo, estoy tratando de ver si me lo aviento, pero hasta fin de mes. Porque sí, creo que si vamos a aventarnos chat GTT, prefiero que sea un video largo. Ah, Rana René, ¿qué onda? Ok, creo que ya tenemos suficientes para empezar, eso es bastante bueno. Muy buenas tardes, damas y caballeros, y sean bienvenidos a un nuevo video reacción del lore de Warhammer 40.000, transmitido en vivo en Twitch y retransmitido en YouTube desde la comodidad de mi habitación. Y bueno, como lo prometí el día de ayer, vimos que ya salieron otro video de ¿cómo se dice? Ya salió otro video de Belisarius Cole, así que es hora de aventarnos una video reacción de su lore. Y vamos a aventarnos la historia de. Vamos a seguir con la historia de Belisarius Cole en Gymfather. Y vamos a ver dos videos de este personaje. Así que por ahora es el único video que. Es lo único que vamos a ver el día de hoy. Así que. ¡Oh! ¡Prepárense! Esto va a ponerse bueno. Bien. Vamos a divertirnos un rato. El primer video de la primera parte que vamos a ver se llama Belisarius Cole se une a Fabius Vile. Ok, eso sí no me lo esperaba. A ver qué dice. Ya le cayó el karma a Belisarius. Ah, esa es la segunda parte. Esa, sí, ya vi que esa es la segunda parte. Pero espera, que todavía que hay que empezar por el primero. Ayer no me dejaban escribir. Ya ven, adiós. Bueno, vamos a empezar entonces. Belisarius Cole se une a Fabius Vile en 3, 2, 1. Bienvenidos a este nuevo video donde continuamos con la historia de Gymfather, el nuevo libro de Guy Haley. En el capítulo anterior, Cole y su mejor amigo Cubo fueron al mundo de Pontus Avernus a una reunión con tres mundos Forja a revelar por fin el plan que no le quiso contar al primarca Gilliman, pero fue interrumpido por un tipo que lo quería enjuiciar de parte de la Inquisición. Así que eso es lo que. ¡Ah, sí! ¡La papeada épica! ¡Esa fue buenísima! ¡Ay, todavía me estoy riendo de ella! Te voy a advertir, cuervo hermano, mejor controla tus comentarios, ¿eh? Porque yo paso directo del Twitch a YouTube todos los comentarios, ¿eh? Así que capítulo. mejor Pero antes, muchísimas vete gracias a controlando un Eneva poquito por los patrocinar cambios. A ver, Eneva, este sí, mapa. patrocina, pero mientras no me Tiene paguen un grupo nada. de tecnol, estaba y sin mucho más que añadir, comencemos. Cole estaba en su elemento. Le encantaba la atención y hablar delante de un grupo de A tecnosacerdotes ver. hambrientos de tecnología era la oportunidad perfecta. Mis queridos hermanos y hermanas, comenzó. Seguro estarán al día con mi aventura en el corazón de Pharos, en Sotha. Algunos lo estaban y algunos no, pero nunca estaba de más ser ligeramente condescendiente. También ustedes sabrán sobre mi último proyecto. Las luces se apagaron dramáticamente. Cole había programado una submente suya para infiltrarse en los sistemas de la pirámide. Procedimiento complicado dada la antigüedad del sistema, pero posible de todas maneras. Ay, no Le dio a la manches. subconsciencia el equivalente a una palmadita en la cabeza. Esa conciencia era una cosa bien idiota que se complacía con poco.
Desde un proyector hololítico, Cole emitió una imagen 3D de la galaxia, completamente a color. La recreó exactamente como era, con todos sus colores y matices. Para el ojo humano estándar, la vista era simplemente hermosa. Un remolino de estrellas, azulado, púrpura etéreo como el humo y con el peso de algo viviente. La yema de la galaxia brillando en el centro con luz fría blanca. Sus brazos emergían perezosamente desde el centro hasta los límites donde el espacio intergaláctico comenzaba. El gran trabajo del dios máquina, perfecto, a excepción de esos lugares donde los saqueos de sus hijos lo habían herido. Fusiones de espacio real y disforme manchaban como una enfermedad la galaxia. Para los tecno-sacerdotes, la proyección era más viva aún, viendo el espectro de radiación y partículas, viendo cada color desde el más profundo infrarrojo hasta el más alto ultravioleta. Sonidos de asombro y suspiros se escucharon en la reunión. Todo el mundo quedó impresionado. Ok, hay que darle crédito a Belisarius Cole, sabe cómo hacer una presentación, ¿eh? Tranquilos, ya sabemos que ustedes dos son más herejes que la IA hereje de Belisarius. Sí, hombre. Esta era la galaxia hace unos años atrás, dijo Cole. Hasta que esto ocurrió. La imagen cambió. Un haz de luz enferma recorrió desde el ojo del terror y el torbellino expandiéndose como un cáncer, uniéndose y partiendo la galaxia en dos, manchando las estrellas con contaminación sobrenatural. Podemos presumir que si este no era el objetivo final del señor de la guerra Abaddon, al menos jugará un rol fundamental en sus planes, dijo Cole. Eso es cierto. Ya que este evento fue previsto por las más ancestrales de las razas, y ellos tomaron medidas para prevenirlo. Puntos de color verde comenzaron a extenderse en el mapa de la galaxia alrededor del Cicatrix Maledictum. Muchos de nosotros aquí tenemos conocimiento de la guerra en el cielo. Entre los enigmáticos ancestrales y sus archienemigos, los Necrons, muchos millones de años atrás. Como resumen, ese conflicto debilitó la realidad, causando una ruptura que Abaddon explotó. Mis investigaciones han revelado que los Necrons buscaban estabilizar la ruptura al construir mundos pilones alrededor de lo que se conoce como la Ruta de la Gran Fisura. Estos puntos verdes representan aquellos que conocemos. Hizo un gesto con la mano y puntos de luz amarilla comenzaron a aparecer cerca de los puntos verdes, cientos más. Estos puntos amarillos son aquellos de los que no sabíamos hasta ahora. El de Pharos era un faro superlumínico, uno en la red de centros de comunicación que facilitaba la sincronización y transporte entre mundos de los reinos Necrons que he visitado. Pharos estaba, hasta su destrucción, en su mayor parte intacto. De sus archivos he aprendido todo esto y más. Escuché que accidentalmente liberaste a un poderoso fragmento de Catán durante tu investigación. Anastasis me interrumpió. ¿Y dónde escuchaste eso? Tengo mis fuentes, dijo Anacerces. Frank hizo un ruido de sorpresa ante semejante revelación. Evidentemente no sabía esto. Se veía como si estuviese a punto de hablar, pero Anacerces lo silenció con un gesto. Ya tuviste tu turno. Envíale esta información a tu maestro si quieres, pero no interrumpas. ¡No manches! ¡Y todavía se lo siguen papeando, hombre! Y toda... No, o sea, sí, es cierto, Belisario lo está arruinando, la cagó, pero... ¿Cómo se llama? Pero todavía se lo siguen papeando, no chingues, güey. Que dice, Omega, ¿recuerdas? ¿Tú sabes del lore por el Nexus Paria donde los Necrones pusieron esos pilares para que no haya disformidad? ¿Donde los psíquicos no tienen poderes? ¿Ya sabes la serie donde dijeron al hijo de Vulcan Marín Caótico? Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, le recuerdo. Ya déjelo, está muerto. Es que sí, no mames. Todavía se lo siguen papeando al güey. Si alguien va a cuestionar a Belisarius, seré yo. Es verdad, dijo Cole. Aunque debo decir que envié a ese ser muy, muy lejos del Imperio. Fue un precio que valía la pena pagar. La información que recibí de Pharos me permitió recrear un mapa exacto de las posesiones Necrons. Cada mundo tumba, cada mundo pilón. Hizo una pausa para efectos dramáticos. Cada depósito de noctilito en la galaxia. Oh. Hubo un silencio increíble. Cole podía escuchar a los tecnosacerdotes salivar. Dejó el momento madurar unos cuantos segundos. Si aceptan ayudarme, dijo Cole solemnemente, les pagaré con este conocimiento. Esta información es de valor incalculable, dijo alguien con voz alta. Aún no sabemos lo que quiere de nosotros, dijo otro con voz un poco más cínica. Ese sí lo notó, hay un truquito, hay un truquito.
El pequeñín a punto de explotar, ya estoy a punto de morir. Si es que no manches, no manches. Insisto, todavía se lo siguen papeando al pobre diablo este. ¿Qué dice? Hinches rateros, están como los yanquis. Queriendo dar democracia a los necrones. No lo... Sí, igualitos, sí, igualitos. A ver, ahora veamos qué es lo que les va... ¿Cuál es el truquito de... ¿Cuál es el truco de Cole? Es verdad, dijo Cole. Aún no lo saben. Hizo otra pausa. Lo que quiero es que me ayuden a salvar la gran búsqueda de nuestro Dios. Que me ayuden a salvar al imperio. ¿Y cómo...? Preguntó otro. A ver. Buena pregunta. Desde que terminé con mi trabajo en los marines espaciales Primaris, me he estado ocupando de otra cosa: el entender y descubrir los secretos de los pilones Necrons. Estos dispositivos mantienen a raya la gran herida que atraviesa la galaxia y la mantuvieron reducida por millones de años. Deseo replicar esta tecnología, mejorarla y usarla para restaurar lo que queda de la red original y añadir nuestra propia. Si hago esto, deberíamos poder cerrar el Cicatrix Maledictum. ¡Oh! La entera rugió. ¿En serio? Se fueron todas las variantes de imposible y de arrogancia. Cole esperó a que se calmaran. No es imposible, a ver. Dijo. Solo muy, muy difícil. He escuchado hipótesis de que los Necrons intentan hacer lo mismo en sus zonas de nulidad, como el Nexoparia. Reportes de estas áreas sugieren que esta tecnología es vil y corrupto trabajo sinos, letal para la humanidad, gritó uno de los magos. Y es por eso que es mejor que lo hagamos nosotros, en lugar de permitir que los Necrons lo hagan. Pues sí. Dijo Cole. Yo puedo hacerlo. He estado trabajando en prototipos basados en la arqueotecnología Sinos original, que no tiene efectos adversos en la vida sintiente. Me encuentro en posición de comenzar a manufacturarlos inmediatamente, si hacemos a un lado momentáneamente mi enorme ambición. Incluso su uso limitado podría mejorar enormemente los esfuerzos de guerra del imperio. Los demonios dejarán de existir, la tasa de natalidad de psíquicos bajará, la hechicería del enemigo perderá poder. Seguramente se dan cuenta de que el mundo forja que decida ayudarme será grandemente recompensado por el Lord Regente del Imperio en persona. ¡Oh! Acaba de endulzar el trato bastante bien, Para los mecánicos creo que esto es... Para los mecánicos les están básicamente ese es el premio gordo. Dejemos nuestras diferencias y unamos fuerzas. Sí, pero este es Warhammer 40,000. No lo van a hacer. Vas a ver que algo va a salir mal. Y en este caso creo que ya sabemos qué es. ¿Y tienes alguna prueba calendarizada? Preguntó uno. La tengo, dijo Cole. Pero hay una cosa que requiero antes de que pueda ser activado. Requiero un completo control integral de sistema para estos dispositivos. Ya veo. Finalmente llegamos al centro del asunto, dijo Anacerces. Necesitas ayuda para crear este sistema. ¿Qué tipo de ayuda? A ver. No para crear el sistema, dijo Cole. Yo podría con el suficiente tiempo crear el mío propio, pero no tenemos tiempo. Lord Gilliman, quien regresó a la vida, en gran parte gracias a mis esfuerzos, ¡Oh, sí! Este Belisarius Cole de verdad es sutil con sus logros, Mira, es el premio gordo y muy dulce. A mí me gusta esa idea. Oh, por Dios, en serio. Gilliman, ¿cómo sabes de Belisarius Cole? De verdad fue sutil. Podría con el suficiente tiempo crear el mío propio, pero no tenemos tiempo. A ver. Lord Gilliman, quien regresó a la vida, en gran parte gracias a mis esfuerzos, ha estado haciendo retroceder a las fuerzas de los dioses oscuros en cada frente. Debemos acelerar el proceso, recrear esta restricción sobre el Immaterium y traer balance entre el espacio real y el disforme. Esa es mi petición, que me ayuden aquí. Apuntó en el mapa hololítico a una región sur del Imperium Sanctus. La proyección hizo zoom, revelando un agujero negro. Giraba con una amenazadora lentitud. El centro era una perla abultada de un brillo sumamente oscuro, revestida con una piel de energía fugaz.
lo rodeaba un deslumbrante toroide de materia ionizada. El espacio-tiempo giraba a su alrededor. Para los tecno-sacerdotes, el grito electromagnético de la materia aniquilada sonó fuerte, pero el centro era completamente incognoscible, silencioso, su existencia meramente inferida, pero cierta. «Estas son las fauces de Caligan», dijo Cole. «Nombradas así por alguien llamado Caligan, supongo. Eso es lo que nos dice la información del asta cartográfica, de todas maneras. Un detalle sin importancia. Lo importante es esto». Hizo zoom nuevamente. La vista avanzó vertiginosamente hacia el agujero negro. El toroide de energía se agrandó y en el borde se veía el pálido punto de un planeta, que aún no llegaba a la destrucción del agujero negro, pero la destrucción estaba asegurada. «Este mundo no tiene nombre», dijo Cole. «Al menos no un nombre humano. Yo solo sé de su existencia por lo que aprendí en Faros. Este agujero negro no es natural», dijo apuntándolo. «Es una estrella que colapsó por armas de poder inimaginable en una guerra ancestral. Este mundo quedó atrapado al borde de la catástrofe cuando su sol fue aniquilado». «Ok». «¿Y todo esto por qué es importante?», preguntó Anacerces. «Este mundo está anotado con diferentes designaciones», dijo Cole. «La sede codificado. En este planeta, que los Necrons llaman Irtanatep, hay un pilón de control, parecido al de Faros quizás, pero con un propósito distinto. Creo que en cierto punto fue atacado para detener su operación, y en el proceso la estrella fue destruida». «¿Y para qué nos cuentas todo esto?», preguntó Archimedius. «Seguro el planeta ha sido devastado, no encontraremos nada allí». «No, realmente», habló el Hierofante Temporalis Ictin de la Hermandad Cronalis. «A ver. Ya conoces los efectos de la distorsión que la gravedad tiene en el tiempo». «¿Dilación temporal?», dijo otro. «El tiempo se ralentiza en condiciones de extrema gravedad», dijo Ictin. «Este mundo quedó atrapado en el límite del horizonte de sucesos de su agujero negro». Una serie de cálculos sonaron en su abdomen. «Para sus habitantes, un segundo duraría eones. En ese planeta, en este momento, seres que vivieron antes de que los precursores de la humanidad siquiera comenzaran a evolucionar estarán mirando al cielo en horror mientras su sol está siendo tragado. Y lo seguirán mirando por milenios después de que todos hayamos muerto. Ellos, la fecha es millones de años atrás. Ellos viven en el pasado». Ictin se dio la vuelta para mirar a Cole. «Eso es lo que quieres de nosotros. Es por eso que pediste la presencia de tantos magos que son hierofantes en las artes cronométricas. ¿Deseas ir allí?». «Así es», dijo Cole. «¡Oh!». «Ya que en este mundo el pilón central de control aún estará funcionando, sin ser corroído por el tiempo. Está pristino», dijo. «Eso es una locura», gritó Calisperis en binario, gótico y lengua tecnis, todo al mismo tiempo. «¡Ay, no manches! Esto desafía la naturaleza del tiempo. Manipulación cronáctica es un pecado capital». Más escándalo se alzó en ese momento, todos discutiendo. Algunos expertos temporales insistían que ninguna ley del culto de la materia se rompería, ya que estaban lidiando con un fenómeno natural. Otros, la minoría, para alivio de Cole, decían que no importaba, porque lo que Cole proponía era de facto un viaje en el tiempo, sin importar cuán elegante lo vistiera, y eso era claramente prohibido. «¿Cómo?», demandó Octin. «¿Cómo lo harás?», repitió la pregunta hasta que la convocatoria volvió al silencio. «A ver». «Manipulación temporal a gran escala», dijo Cole. «Un túnel a través del tiempo y espacio creado en nuestro espacio. Entramos, sacamos lo que necesitamos y nos vamos». «Eso requeriría de un esfuerzo colosal para estabilizar la ventana de espacio-tiempo, para evitar que no emerjas miles de años más tarde», dijo Icti. «Si es que emerges». «Así es», dijo Cole. «¿Y esto puede hacerse?», preguntó el Archimagus Logis Magna Controller Corvaxis Sestercios. «¿Y si se puede, cuál sería el precio?». «En teoría es posible si uno tuviera toda la energía de un sol a su disposición», dijo Ictin. «Esas hazañas eran posibles en la era oscura de la tecnología, pero ahora, lo dudo, la cantidad de recursos es inimaginable». A ver, espera un momento, quiero oír eso último. Sestercios. «¿Y si se puede, cuál sería el precio?». «En teoría es posible si uno tuviera toda la energía de un sol a su disposición», dijo Ictin. «Esas hazañas eran posibles en la era oscura de la tecnología, pero ahora, lo dudo, la cantidad de recursos es inimaginable». «Yo...». ¡Oh! Sí, es lo que estoy viendo, ¿eh? Es lo que estoy viendo, Killesen. «Puedo hacerlo», dijo Cole, «con su ayuda».
Las razas que dominaban la galaxia antes de la Gran Guerra eran lo suficientemente sensibles para dejar a los pilones tranquilos. Incluso nuestros ancestros, cuya ascendencia en perspectiva cósmica fue hace un parpadeo, los dejaron tranquilos. Nosotros de los mundos forjas no hemos sido tan... Ah, oye, menciona, pon eso como una mención, XN. Ese detalle, menciona los pilares. Sabios, hizo un gesto con la mano. Estas son simulaciones de la pérdida de pilones a través del tiempo. Específicamente los que se perdieron por las cruzadas negras de Abaddon. Comenzó con la herejía de Horus. Los primeros años ningún pilón dejó de brillar. Luego, mientras la estrategia de Abaddon evolucionó y los milenios imparables comenzaron a pasar, los pilones comenzaron a apagarse, uno o dos al mismo tiempo. Luego decenas. Hasta la fecha de la caída de Cadia solamente un par de cientos quedaban. Cole volvió a mover la mano. Estos son los pilones que el Imperio ha destruido sin saber lo que estaban haciendo. Más de la mitad de los pilones se apagaron. Hemos desactivado protocolos de seguridad ancestrales en unos pocos milenios. Y por esto el futuro de la humanidad está en peligro. Nosotros, los del Imperio de Marte, somos parcialmente culpables. A través de nuestra búsqueda de conocimiento y el odio ciego a todo lo que sea sinos, hemos traído todos los demonios del Inmaterium a nuestro patio trasero. Traducción, la cagamos. La cagamos a lo grande. ¡Uy! Oye, eso sí está buena, ¿Qué dice? Así que mi idea, que usaran las esferas Dyson para moverse por la disformidad, usaban a las esferas como el Astronomicón. Oye, eso no es una mala idea, No es una mala idea para el FIC. A ver. Es muy bueno que nadie fuera de esta habitación tenga total conocimiento de este hecho, porque la ira del Adeptus Terra sería enorme. Pues sí. Esa es una amenaza. Una muy obtusa, dijo Anacerces. Pero una amenaza al fin y al cabo... No es una amenaza, dijo Cole. Soy tan culpable como muchos aquí, culpable de ignorancia. No hay mayor pecado en los ojos del dios máquina. Piensa en lo que digo como un imperativo moral. Lo que hicimos mal lo podemos enmendar. Y seguido se dice que puedo hacer cualquier cosa, inclinó la cabeza. Pero no puedo hacer esto solo. Otra ronda de transmisión de datos fue detenida por Anacerces. Nos has dado mucho que discutir, Archimagos Cole, dijo Anacerces. Una discusión que debemos tener sin ti. Entonces esperaré su decisión con impaciencia, dijo Cole. En la nave insignia de Belisarius Cole, Alpha Primus meditaba, proyectando su mente, su alma, en la disformidad, coqueteando con la idea de libertad, la libertad que ésta le ofrecía. Pero con la experiencia de otros antes de él, sabía que nadie en la galaxia era realmente libre. Entonces recibió una señal, una premonición, alguien... A ver, ¿qué dice? Fue mi primera idea en la galaxia, hacía casi 3000 esferas Dyson en la galaxia, tan potentes como las Astronomicon, pero algunas ya están destruidas, servían como las estaciones de un metro o tren. Ya veo tu idea. Venía, naves se movilizaban, pronto estarían bajo ataque. Cole estaba en la superficie terminando la reunión, por lo que Primus le comunicó el aviso de ataque. Tras terminar la reunión en el cónclave Cronalis, Cole conversaba con su séquito. A ver. Si me permites, Belisarius, no deberías bajar la guardia. Aún me preocupa mucho ese magos Frank, dijo Cubo. Pues sí, cierto. Es la mascota de un inquisidor, dijo Cole. Nada de qué preocuparse, ya perdió su oportunidad. Pues sí, ya se lo papeó de lo lindo. Ya le dio una buena papeada térmica. Así que vámonos. No estoy seguro de eso, dijo Cubo intranquilo. ¿Qué pasa si esto es solamente el comienzo? ¿Qué pasa si es solamente el primero? ¿Podrían estar tratando de atraparte? Cole dio una sonrisa complacido. ¿Acaso dije algo gracioso? Dijo Cubo. Algo agradable. Cole le dio una palmada en la espalda a Cubo. Se siente bien tener amigos que se preocupen por ti. Pero Belisarius, comenzó Cubo, pero el motor de una lanzadera aterrizando lo interrumpió. Nuestra lanzadera se prepara para el despegue, dijo Cubo. Así es, yo la pedí, dijo Cole. Mientras hablábamos recibí un mensaje de Primus. Regresaremos entonces, dijo Cubo. La lanzadera rugía sobre las planicies aplastando el pasto. A ver, ¿qué dice? Nos van a buscar más tarde a la Inquisición. Yo los espero, yo puedo con ellos. A ver qué dice. En el FIC usarán la partida de los ultramarines para reparar la esfera Dyson cercana a Macrash.
Y al reparar una, se comenzarán a reparar las otras, una más rápida que otra. Aparte de moverse para los tiránidos, sería lo mismo que un mosquito gigante. Ya veo. A ver, espérame tantito, vamos a seguirle. Yo volveré. Primus está preocupado por unas sombras en la deformidad y necesito calmarlo. ¿Y yo qué? Preguntó Kyubo. Tú te quedarás aquí y conducirás una pequeña excursión. No podemos pasar una oportunidad como esta. Siempre he querido explorar un planeta artificial como este. Ay, pero claro. Tranquilo, es algo muy importante. Te aseguro que no es una pérdida de tiempo. ¿Sabes qué? ¿Sabe cuál es la comparación que se me viene a la mente ahorita con estos dos? A Kyubo y a Belisarius. Rick y Morty. Si lo piensas, es casi igualito, ¿eh? Cole es Rick y este Q-Ball es Morty. Dios mío, está bueno. Es que sí le veo el parecido, ¿eh? Sí, hombre, sí uno que siente eso, ¿eh? Sí uno que se siente como Rick y Morty. Dijo Cole. La lanzadera se estacionó frente a la pirámide sacudiendo sus ancestrales huesos. Cole llevó a Kyubo a la parte trasera de la pirámide donde se podía vislumbrar una entrada hacia el subsuelo. X-99 Velus y sus amigos robóticos se quedarán aquí para protegerte. ¿Por qué necesitaría protección, Belisarius? Preguntó Kyubo con nerviosismo. Ese muchacho, Owen, se quedará contigo también. Colecciona mapas o algo así. Ni siquiera sabía que él vivía en mi nave, pero ya que tiene un mapa de Pontus Avernus y sus rutas secretas, será de utilidad. ¡Ah! Oh, así que quieres que lo use. Así sí, es. Pues sí, con razón. Y bajó su voz de manera conspirativa. Hay una puerta secreta si sigues esta entrada al subsuelo. Me encantan las rutas secretas, ¿a ti no? No, dijo. Encuentra la puerta y ve con qué te puedes encontrar. Te recomiendo bajar tan rápido como puedas, ya que mientras más bajes, más cosas interesantes habrá. Cole sonrió como si Kyubo no hubiese dicho nada. La serendipia usualmente tiene un rol en todas las cosas. A veces me pregunto si el dios máquina está moviendo los engranajes de la realidad solo para mí. ¿Sabes que fue Alixia Calisperis la que sugirió este lugar para el cónclave? ¿Esa caja con tentáculos? Esa misma, dijo Cole. Su idea, mi ganancia. Me parece que le gustes mucho en realidad, dijo Kyubo. Ay, es una lector dogmis, a ellos nunca les gusta nada. Probablemente vino solamente a condenarme, pero los demás magos aceptarán mi propuesta. Ay, Dios santo, en serio, Kyubo, tráeme información. Kyubo, tráeme información de lo que te encuentres ahí. Es que no manches, qué pedo con él. No mames, Cole sí se la rifa, Sí se la rifa, la verdad. Cole. Un pequeño zumbido se escuchó por todas partes. Ah, dijo Cole. Parece que va a llover. Miré rápido para no mojarnos. Cuídate. Kyubo 98. Espero un reporte completo, dijo Cole, para luego subir a la rampa de la lanzadera. Kyubo alzó una mano en saludo para despedir a su amigo. Si es que realmente eran amigos y Kyubo no era más que un mecanismo que se creía lo suficientemente humano como para tener amigos. Espera. ¿Qué no era el 89? ¿No el 98? Como que aquí el Pablo Azudillo se equivocó en el número. 12 horas llevaba de vida y ya tenía que lidiar con toda esa filosofía. Eso lo hizo cansarse y ni siquiera sabía si tenía la capacidad de dormir. La lluvia comenzó y Kyubo quedó empapado viendo a Cole marcharse. Tras eso se fue con Oswen, X-99 y sus robots Castellan a explorar las entrañas del mundo artificial. Tras la puerta secreta avanzaron por túneles de una antigüedad incomprensible, hecho con una mezcla de tecnología humana y sinos, o al menos eso le parecía a Kyubo. Oswen se movía con entusiasmo, claramente carecía de la experiencia como para asustarse por lo que podría esperarles allí. Tras lo que pareció un par de horas de recorrer túneles y sentir la energía ancestral del planeta, lograron ver a Calisperis, su enorme y cuadrada figura tentacular avanzando. Demasiado grande y ruidosa para darse cuenta de ellos, avanzaba por un túnel demasiado pequeño para que X-99 y sus robots Castellan pudieran pasar, así que decidieron buscar una ruta alternativa mientras que Oswen y Kyubo la seguían de cerca sin su escolta protector. Primus encontró a Cole en el puente de mando del Saar Quaesitor. Era grande, incluso para una nave de tamaño imperial.
Tres enormes ventanas Oculus, cada una redonda y adornada con ornamentaciones complejas, hacían de mirador al frente de la nave. Magos de castas de transmecánicos y visioingenieros hacían su trabajo, todos de rango alto. El Salqua Escitoris no tenía capitán. Cole insistía en que no necesitaban capitán, ya que era su nave, aunque Primus pensaba que eso era nada más que el ego de su creador. Cada nave necesitaba un capitán, y Cole no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Era verdad que la nave poseía una formidable personalidad propia y que la red de mentes de sus tecno-sacerdotes proveía una fuerte capacidad de resolución de problemas. Pero todo eso no era suficiente en la mente de Primus, así que muchas veces asumía el papel de capitán él mismo. Pero no entonces. Esta vez el mismísimo Cole se alzaba en la plataforma circular que se usaba para vigilar el trabajo de su tripulación. En esa plataforma no había un trono de comando como uno esperaría en una nave normal, sino más bien abrazaderas para los pies de Cole y un montón de puertos en los que podía conectar sus apéndices y mecadendritas. Lo rodeaban servocráneos y constructos similares, y su ayudante, Wokolos. El ingeniero permanecía a su lado, con su cabeza de cromo brillando. Primus lanzó una mirada celosa al ver a Wokolos tan cerca de su creador, y se fue rápidamente hacia la plataforma. «Mi señor Archimagus», dijo Primus, inclinando su cabeza y cayendo en una rodilla. «¡Ah, Primus, ahí estás!» Cole descendió de la plataforma. «No hay necesidad de eso, levántate, por favor». Él le extendió una mano que Primus ignoró. «Mi señor», dijo Primus al ponerse de pie. Era alto, incluso para ser un marine espacial. De pie, su cabeza estaba al mismo nivel que la de Cole. No hay necesidad de ponerse estricto ahora. Deseabas verme y aquí estoy. Primus se quedó viendo a Wokolos. ¿Qué pasa? Preguntó Cole. Deberíamos ir a un lugar más privado. Oh. Cole comenzó a reír, pero luego miró a Primus y la mirada de este era especialmente miserable y su risa murió en su garganta. Muy bien, entonces, caminemos. Activaré un campo de privacidad. Algo comenzó a vibrar en los mecanismos que Cole vestía y los sonidos de la nave se redujeron a nada. Bueno, entonces, dijo Cole, caminemos mientras hablamos. ¿Qué dice? Recuerden, Primus es el marín que Belisarius usó. Soy tu jefe, soy tu padre, agarra la onda, sí. El niño tiene problemas, prácticamente es el hijo del Mechanicus, pues sí. Primus asintió, pero se puso el casco para prevenir que alguien pudiese leerle los labios y cortó la comunicación de Vox y el voxímetro de su casco. Su voz se escuchaba encerrada y baja, pero habló fuerte para que Cole pudiera oírlo. Tuve un sueño que me preocupó, así que miré en el Immaterium y encontré que hay varias naves acercándose. Deberían llegar en unas horas, no tenemos mucho tiempo para prepararnos. Así que hay alguien tras de mí, dijo Cole. Tenías razón, pero es esperable, dijo mientras sacudía una mecadendrita. Hemos sido afortunados de no ser atacados en mucho tiempo, la guerra nunca está lejos. No necesito que se me recuerde eso, señor. Llegaron a la parte trasera del puente de mando, donde había un montón de servidores que balbuceaban mientras sus lobotomizados cerebros trabajaban para mantener el Salqua Escitoris en posición. Asumo que el subterfugio se debe a cierta paranoia de tu parte. Señor, alguien debe haberles dicho dónde estábamos, dijo Primus. Se dio la vuelta para descorrer el camino que habían tomado. ¿Sospechas entonces de algún espía en el Salqua Escitoris? Quizá, dijo Primus. Pero es más probable que sea alguien dentro de las delegaciones. Todos en la nave han tenido sus memorias borradas en muchas ocasiones. Te son leales. Este no es un buen lugar para pelear, dijo Cole. Una de las razones por las que accedí a reunirnos aquí es ese hecho. Es demasiado riesgo para los miembros del Mechanicus ejercer violencia sobre semejante reliquia. ¿Tienes alguna idea de quién es el que viene? Podría ser alguna delegación imperial o algún aliado. Habríamos tenido notificación astropática, dijo Primus. Y se siente mal. Yo confío en tus instintos videntes, dijo Cole. Te los instalé por una razón después de todo. Es mejor que pongamos estado de alerta. En secreto, claro. No queremos que el enemigo sepa que lo esperamos. Salieron de la sala de la plataforma hacia la parte más oscura del puente. Había una ventana menor allí. Pontus Avernus brillaba en el vacío a unos pocos miles de kilómetros. Aconsejo irnos, dijo Primus. No, no podemos irnos, dijo Cole. Necesito la ayuda de estos mundos forja. Si nos vamos ahora, Frank solamente lo va a usar como prueba de mi herejía. Pero está la cuestión de los escudos de vacío. Apenas funcionan en este ambiente. Entonces acércanos a Pontus Avernus, dijo Cole. Si nos atacan, nos dará la opción de escudarnos en su protección.
He hecho varias pruebas y su escudo de partículas debería bastar para detener la mayoría de las armas. Primus asintió. Así será. ¿Debo contactar a las delegaciones? Aún no, dijo Cole. Los ojos de uno de los servocráneos de Cole comenzaron a parpadear. A ver, ¿qué dice? No sé, no se confirma nada, pero quizás o tal vez sea pálido. Creo que lleva una armadura de marín o custodes, es mi pregunta. ¿Qué creen ustedes? A ver. Pues no lo sé, la verdad. Vamos a seguirle. Un mensaje entrante. ¿Fuente desconocida? Cole le explicó a Primus. Desactiva el campo de privacidad. Entrégame el mensaje. Negativo, dijo el servocráneo. ¿Qué? Explica, dijo Cole. Mensaje recibido vía rayo hololítico en ubicación desconocida. Decodificar imposible, fuera de ubicación exacta. Esto podría ser tanto de aliado como de enemigo, dijo Cole. Mensajes secretos, ¿ah? Solamente para mis oídos, supongo. Dame la ubicación aproximada. ¿Es dentro de la nave? Afirmativo. ¿Dónde? Desconocido. Entonces encuéntralo, el dios máquina te oxide, Cole maldijo. Primus, ponnos en estado de alerta pre-batalla. Comienza maniobras para acercarnos al mundo plano. Comenzó a alejarse rápidamente. Cole podía galopar tan rápido como un equino si así lo requería. A ver, espérame, ¿qué dice aquí? Primus fue mucho más modificado genéticamente que la mayoría de los marines espaciales, más incluso que los verdaderos marines primaris posteriores, ya que había sido completamente rediseñado a un nivel genético individual más parecido al Adeptus Custode, en lugar de simplemente implantarlo con órganos semilla genéticamente modificados como todos los Astartes. ¡A su madre! ¿A dónde va? Preguntó Primus. A encontrar a quien quiere hablarme, dijo Cole, y luego se fue. Cole siguió el rastro de la señal hacia los niveles superiores de la nave, lejos de los niveles del puente de mando, y hacia el complejo de almacenes y museos. Estos eran parte de sus camarotes privados y en parte un palacio, también parte catedral, en honor a él mismo. Pero aún así no era un lugar que Cole visitaba seguido. Servocráneos escaneaban el área delante de él, examinando y buscando la señal, recorriendo un pasillo polvoriento que no había visitado en décadas. Pasó por un servidor muerto apoyado contra una pared, sus componentes orgánicos habiendo descompuestose hace tiempo ya. Su enjambre de servocráneos seguían escaneando. Cole podía sentir la señal de transmisión cerca, pero mientras más se acercaba, más difusa parecía volverse y sus servocráneos se movían con incertidumbre sin poder triangular. No estoy completamente feliz con esta situación, murmuró para sí mismo. Uno de los servocráneos se alzó en el aire y soltó el sonido agudo de una alarma. Sus sensores de búsqueda se agudizaron y se volvió hacia la habitación siguiente. Cole cambió gran parte de su atención a su sensorium, dio un suspiro de asombro y siguió al servocráneo. Todos chillaron cuando convergieron en el origen de la señal. «Lo tengo, Primus, lo tengo. El punto central está dentro del Museo Omnis». Corrió hacia la oscuridad. Las luces principales no se encendieron cuando lo ordenó, dándole causa de preocupación. ¿Era acaso esta transmisión alguna distracción? ¿O algún modo de tomar control de la nave? Parte de su mente recorrió los circuitos del museo. Con una orden encendió las luces de los exhibidores, aunque las luces principales siguieron apagadas. El Museo Omnis era enorme, y contrario a la mayoría de los espacios personales de Cole, meticulosamente ordenado. Se aseguraba de ir allí solamente cuando vestía un particular set de personalidades, las más diligentes, organizadas y ordenadas. Debía ser serio cuando iba allí, y como no le gustaban mucho esas personalidades, no solía ir a menudo. De todas maneras, el Museo Omnis era importante para él, e invocó las pocas fuerzas de dignidad que le quedaban y bajó el ritmo a su trote. Estatuas se alzaban, pilares sostenían el techo, pequeños ciberconstructos salieron de estasis y volvieron a sus puestos. El museo estaba lleno de la vida de Cole, literalmente. ¡Ay, no mames! O sea, hizo un museo entero para sí mismo. ¡No seas mamón, eh! ¡No! La verdad, Cole, eres increíblemente sutil y amable, Digo... En serio, no mames. Órganos y algunos miembros. El museo era un memorial para él mismo, para las veces que recordaba, para las personas que él había sido y que ya no existían. Miró un poco al cuarto, tratando de encontrar lo que bloqueaba las luces. No vio nada, pero recordó momentos de días pasados. Pero entonces, un pulso iluminó su camino de frecuencia y el hololito cobró vida.
chorreando código de subordinación al espacio noosférico. Cole lo detuvo con rapidez, pero no sin antes de que tres de sus cráneos equipados con generadores de imagen fueran poseídos por quien sea que fuese el intruso. Los cráneos se formaron en un triángulo rotativo en el aire y cambiaron a modo de proyección. Una figura misteriosa se formó en medio del museo y caminaba hacia Cole. No tenía forma en los primeros pasos, pero se volvió real, casi sólido, mientras los cráneos ajustaban sus lentes. Y entonces la figura se definió. Un humano alto, transhumano, un marine espacial de modelo antiguo, de los días gloriosos. Y este era un ejemplo singular. Una máquina parecida a una araña mecánica surgía de su mochila reactor. Tenía el pelo largo, blanco y una capa hecha con piel humana surgía de su torso. Sostenía un bastón con un cráneo, el cual movía con cada paso. El banco de la memoria de Cole inmediatamente encontró la información de este bastón. No era solamente un bastón, era Tormento, un arma una vez perteneciente a un demonio. Solamente un hombre poseía esa arma. El marine espacial se paró delante suyo, con una cara sonriente. Y sostuvo el bastón con ambas manos e hizo una pequeña reverencia respetuosa y burlona al mismo tiempo. Belisarius Cole, supongo, dijo Fabius Vile. Esta es una muy buena colección, dijo Vile mirando alrededor, los cervocráneos siguiendo todos sus movimientos. Ecléctico, tiene mi aprobación. Es un espacio muy personal para mí, dijo Cole. Me doy cuenta, dijo Vile. Es curioso que yo no escogiese a propósito este lugar para nuestro encuentro. La tecnología que tomé prestada es precisa, pero no tan precisa. Quizá la mano de la serendipia está haciendo lo suyo. Se inclinó para examinar un artefacto que estaba en un campo de estasis. Y tú eres Fabius Vile, si no me equivoco, dijo Cole. Vile se dio vuelta del objeto. Los cervocráneos aumentaron el fulgor de su proyección. Mi reputación me precede. Se puso de pie y siguió al siguiente objeto que le llamó la atención. ¿Pero acaso eres el original, el genuino Pater Mutatis o alguno de sus clones? Vile se encogió de hombros. ¿Acaso importa? Ellos son yo y yo soy ellos, todos genios. Cole soltó una risa que resonó por su alto parlante. Y dicen que yo soy arrogante. Estoy de acuerdo. Claro, pero creo que encontré a mi rival en esa característica. Sí, mientras Cole hablaba, una de sus submentes estaba enfocada en rastrear la señal de la cual venía el ololito. Aunque la señal había llegado a un punto focal, rastrearla había sido bastante difícil. La señal era débil y algo distorsionada por las estrellas de Pontus Avernus. Solamente una muy inteligente frecuencia de modulación le permitía reproducir tal información y proyectar a Vile en su museo. Una cosa era cierta: Vile estaba utilizando tecnología ololítica, por lo que no estaba lejos. Por un momento Cole consideró activar una alerta por toda la nave, pero decidió que podría causar que la señal se apagase sin encontrarlo. Además, Cole quería saber qué cosa podría querer este Astartes hereje. Vile sonrió. Soy arrogante, pero qué genio no lo es. Soy un genio como tú. Un hombre sabio reconoce aquello para lo que es bueno. No vas a encontrar falsa modestia en mí, pero un hombre sabio también reconoce sus fallos. Reconocer los talentos propios con ceguera por sus propios defectos significa que el hombre sabio realmente no es sabio. ¡Oh, pero cuánta humildad! ¡Sí, cuánta humildad! Es una virtud de... Batalla de ego, damas y caballeros. Tenemos batalla de ego. Y se ve que va a ser buena, Lástima que ya no tengo palomitas. Muchos de los nacidos en nuestra era eligen negar, Archimagos. Me aventuraría a decir que tú mismo tienes poco tiempo para ella. Un poco, dijo Cole. Encuentro que la humildad se entromete un poco en el camino de la confianza. Vile puso una cara pensativa. Toma mi amigable consejo, de un científico a otro. Deberías reconocer la humildad. Deberías mirarte a ti mismo con total honestidad. Tendrías un mejor entendimiento de tus fallos y defectos. Yo nunca dije que fuera infalible. Pero crees que lo eres, dijo Vile, moviendo una mano holográfica y pasándolo por un muestrario de vidrio y por la calavera rota que había dentro. Por ejemplo, tu gran obra, tus marines espaciales Primaris. Vile se inclinó mirando al cráneo a los ojos. Admito que estaba emocionado de ver el trabajo de este supuesto genio. Tú, me refiero. Vaya, muchas gracias, dijo Cole, quien había encontrado el hilo de transmisión y había comenzado a seguirlo, pero estaba muy encriptado y comenzó a decodificarlo.
¿Y qué es lo que opinas de mi trabajo de un científico a otro? Preguntó Cole, haciendo burla de las palabras de Bail. A ver, ¿qué dice Bail? Lo encontré decepcionante. ¿Cómo que decepcionante? Tenía una cara dura, sin un ápice de bondad. Encontré poco de interés, Cole. Examiné tu trabajo de manera exhaustiva. No es nada revolucionario, solamente variaciones de lo mismo. Musculosos, supersoldados, solo que más grandes, más fuertes y más engreídos. Hizo una mofa y se fue a inspeccionar otro artefacto. Decirles a los primaris una mejora es técnicamente verdad, pero no puedes mejorar un diseño fallido. Bail continuó moviéndose y mirando los muestrarios del museo. Hice lo que se requería, dijo Cole, irritado por la crítica de Bail. Los marines primaris eran una obra maestra, ¿acaso no lo veía? Hizo a un lado sus emociones. ¿Por qué debería molestarse por las palabras de un monstruo? Su orgullo herido lo distraería de su misión de encontrar el origen de la señal. Probablemente lo hiciste. Ese estricto bastardo de Gilliman probablemente los ama, pero entre tú y yo... Bail bajó su voz a un susurro conspirativo. Nosotros somos genetistas de una rara estirpe. Ambos sabemos que podrías haber hecho algo mejor. Quizá. Oh, vamos. Bail siguió derecho. Solo un artesano mediocre entrega justo lo que se espera de él. Un artista aspira a superar las expectativas. Siempre. Bueno, verás, solamente tuve 10.000 años para hacerlo. ¿Te estás burlando de mí? Más bien de mí mismo, dijo Cole. Tuvo que diseñar una nueva línea de armas, de armaduras, vehículos y equipamiento para los primaris. Si vas a ser justo conmigo, entonces creo que deberías contar todo eso también. El señor Primarca quería una mejora en el diseño del emperador, entonces eso es lo que le di. Creo que dadas las circunstancias, esa petición fue más que satisfecha, ¿no crees? Pues sí. Además he visto los trabajos tuyos. No eres un científico, Bail, eres un torturador. Bail se volvió con ojos enojados hacia el archimago. Eres muy inocente. ¿O acaso crees que me volví al caos? Se encogió de hombros. Su enojo fue suprimido, o al menos, escondido. Supongo que es entendible, pero no es cierto. Estos dioses que mis antiguos hermanos adoran, ellos son una enfermedad, una nota discordante que destruye la armonía de la música en la galaxia. No hay dioses, archimagos. Solo hay tiempo... y ser. Esa es una forma de ver las cosas, dijo Cole. Estoy seguro de que te sorprenderá saber de que lo que yo quiero hacer es lo mismo que tú quieres hacer. ¿Y eso sería? Oh, vamos, dijo Bail sacudiendo la cabeza. Quiero salvar a la humanidad. Un sentimiento peculiar para un hombre envuelto en cuero humano, dijo Cole. La mayoría de las veces cuando la gente quiere salvar a otra gente no los añade a su guardarropa. Si no me equivoco, te has asociado con los traidores que amenazan con plagar nuestra realidad con un infierno sin fin por los últimos 10 milenios. Cole comenzó a acechar alrededor de Bail. Has proveído para sus ejércitos, los has ayudado en sus planes, y cuando no has estado conforme con solo ser apoyo, los has liderado tú mismo contra la humanidad. Tu nombre es sinónimo de horror en cientos de mundos. Donde quiera que vas, tu escalpelo se tiñe con el rojo de la sangre de los inocentes. Oh. Tengo archivos de cosas que has hecho de tejido vivo de ciudadanos imperiales. Has masacrado civiles, poblaciones torturadas y convertidas en formas grotescas. Tengo el enfermo sentimiento de que te estás haciendo el inocente conmigo. Cole se acercó. Sí, sí, así es. No eres más que un monstruo. ¡A huevo! Con una sonrisa condescendiente. ¡Bum! ¡En la cara! Un monstruo por gente que te sorprendería. Pero mírate a ti mismo. ¿Acaso no crees que le darías pesadillas a un niño? Puede que yo no sea hermoso, pero no soy para nada como tú, dijo Cole. No, no lo eres. No eres tan bueno como yo, dijo Bail, que comenzaba a enojarse de nuevo. He viviseccionado algunas de tus creaciones. A varias, de hecho, pero una en particular se me quedó en la mente. Él era antiguo, más que tú o que yo, y fue tomado de un mundo alejado de Terra. Hizo un gesto dramático. Secuestrado es la palabra correcta para lo que le pasó. Separado de su familia sin su permiso. Se le hicieron experimentos por milenios, miles de años de dolor, para ser convertido en un arma viviente. ¡Ja! ¿Tú me llamas un monstruo? Los dos somos monstruos. Si yo soy un monstruo en el lado correcto de la historia, dijo Cole. A ver, ¿qué dice?
Pregúntale a Fulgrim cuando intentó reclutar a Ferrus. Fulgrim, bonita arma, hermano. Ferrus era un regalo para Vulcan y le llamó porquería, no aceptándola. Fulgrim, chale, la cagué. Yo digo lo mismo. Bail se rió fuertemente. No existe el lado correcto. No hay bien ni hay mal. Solamente dos fuerzas igualmente malas en una espiral de muerte. El imperio es tan podrido y degenerado como los seguidores de Abaddon. Entonces, ¿por qué nos ayudas a ellos y no a nosotros? Podrías usar tus talentos para el bien. ¿Y qué crees que intento hacer? Dijo Bail. ¿Qué crees que pasaría si regreso a Terra después de que Fulgrim cayó? ¿Crees que me recibirían con los brazos abiertos? ¿Alabarían mi genio y mi contribución a la humanidad? ¿Me habrían disparado? ¿Si hubiera regresado después de la traición de Horus, entonces me habrían quemado vivo? ¿Qué dice Belisario? Yo tengo una necrona en el sótano. No digas que atrapó a Cubon. Pues solo que atrapara a Cubon 88. Ese es el progreso tuyo. Si recuerdo bien la historia, entonces solamente dices disparates, dijo Cole. Te pasaste cientos de años liderando a los caídos hijos del emperador por tu propia voluntad. ¿Y? Dijo Bail. ¿Tú sirves a un imperio moribundo gobernado por un cadáver que se devora las almas de sus súbditos? No hay justicia, no hay piedad. Estamos a merced de los dioses falsos por todos lados. ¡Oh, ya váyanse a un cuarto, por el amor de Dios! Es que no manches, en serio, ¿qué pedo con estos dos? ¡Wow! Bail se movió hacia otro exhibidor. Oh, ya veo. Esta batalla de egos está de risa, ¿eh? Esta es la parte donde me dices que deseas librarnos de todos los dioses. ¿Y cómo? ¿Reemplazándolos contigo? He sido adorado como dios, dijo Bail. Encontré que no me gusta. Sí, ya he oído esa canción antes, dijo Cole. Ya tengo suficiente en mi vida con aquellos que solamente usan metáforas, gritó Bail. Canciones, leyendas, ya no más. Voluntad, Cole. Eso es lo que nos salvará. No historias. Levantó un puño. Mi voluntad, tu voluntad. Sé que quieres detener todo esto y eliminar el caos. Y yo también. Y ahora el genio maligno revela su plan. Eres un cliché con pésima ropa. Bail sonrió con dientes grises y delgados. ¡Ay, Dios santo! No tengo nada que perder al decirte lo que necesito, Cole, o lo que deseo lograr, pero tengo todo por ganar. La humanidad es débil e imperfecta. Del modo que existimos ahora como especie, somos incompletos. No me cuestiones en este punto. Los tecno-sacerdotes gastan sus vidas tratando de mitigar las fragilidades de su especie. Mucha gente, incluido el emperador, han invertido su tiempo en crear una raza superior a la humanidad. Ninguno de ellos ha tenido éxito. ¿Hasta ahora? Dijo Cole. ¡Pero qué sorpresa! He trabajado mucho para crear una mejor raza. Una que no caiga al caos, que no sea el lobo de su propia especie. Por siglos he intentado. Hasta que me cansé. Yo, Fabius Vile, me aburrí. Bien, dijo Cole. Tienes mi simpatía en eso. Me aburrí porque había hecho un error fundamental. Yo creía que yo debía controlarlo todo, que solo yo podía salvar a la galaxia. Me volví desilusionado al saber que era imposible. Yo abandoné a mis hijos, cruelmente. Di lo que quieras de mí, pero eso fue lo mejor que pude haber hecho. Desde que redesperté, he vuelto a ver a mis nuevos hombres, mi nueva humanidad, y ellos han cambiado. Comenzó a hablar con entusiasmo. Deberías verlos, Cole, son perfectos. Son resistentes a la tentación de los poderes de la disformidad, físicamente poderosos, invulnerables al paso del tiempo, a la enfermedad. Sus sociedades son igualitarias y justas. Todos conocen su lugar y están contentos de asumir sus roles. He visto lo que han hecho de sí mismos y me siento honrado. Ahora sé que las grandes creaciones son como niños, moldeados por su creador, pero no terminados. Las grandes creaciones se terminan a sí mismos. He clonado a cada primarca, Cole. Todos ellos han fallado. Si espera, ¿clonó a todos? ¿Clonó a todos los primarcas? Que yo recuerdo, según mencionaron, hizo a clon de Fulgrim y de Horus.
¿Pero en serio hizo a todos? Sep, cuando se robó la sangre de sanguíneos. ¡En serio! ¡Se clonó a los 20! Y sí, marco a los dos desaparecidos también, ¿eh? Porque no duden que él también los clonó, ¿eh? Pero ninguno fue perfecto menos el de Fulgrim. ¡A su madre! Te diría que esta es la culpa del material original y no de mis métodos. Pero debo aceptar la posibilidad de que no tengo todo lo que necesito para crear a un Primarca con éxito. El error es mío. ¿Aún quieres replicar a los hijos del emperador? Dijo Cole. Deseaba que Vail siguiese hablando. El algoritmo empleado por su submente estaba llegando por fin a la fuente. Era dentro del sistema Avernus, no estaba muy lejos. Así es, respondió Vail. Pero no funciona. Los primeros que hice eran solo imbéciles, pero mejoré. Yo, como tú, soy un creyente en los métodos antiguos de descubrimiento. Y a través de la observación... ¿Qué hice? Pero Mega, ¿no te acuerdas cuando Fulgrim mandó a clonar a Ferrus y ningún clon de Ferrus aceptó el amor de Fulgrim? Ah, sí. Sí, esa parte sí lo sé. O sea, eran Fulgrim, Ferrus y a Horus. Fueron... Esos son los únicos que sí sé que hizo. Pero ¿cómo se llama? Que hizo a todo, intentó replicar a todos. Vaya. Y eliminación, refiné mis experimentos. Llegué a un punto donde los últimos que hice eran copias perfectas de los originales, incluyendo el ser atraídos por la llama de la condenación. Empecé a creer que los hijos del emperador están condenados genéticamente a la disformidad. Incluso tu señor y Lord Regente. Entonces no quiero repetir el ejercicio. Lo que quieres... Cole pensó un momento. ¿Qué es lo que quieres? ¡Ah! Levantó un dedo. ¡Ajá! Es eso. Deseas cambiar la dirección de tus investigaciones. No para hacer tu propio primarca, sino algo mejor. Un ser de tu propio diseño, pero de potencial similar. Te estás acercando, dijo Vail, con una pequeña reverencia. Yo soy humano. Soy imperfecto. Los errores del emperador pudren mi cuerpo. Por muchas veces que haya engañado a la muerte, yo sé que no viviré para siempre. Mis nuevos hombres necesitan liderazgo si van a reemplazar a la raza humana en el futuro. Necesitan ayuda para sobrevivir. Deseo hacerles un rey digno de ellos. Algo que evite todos los errores que cometió el emperador. Ese es un plan intrigante. A ver, ¿qué dice? Me resulta raro que Fabius, con su gran inteligencia... No supo que esa tendencia a la disformidad se debe a que los primarcas usaban la misma disformidad como base de sus poderes. Sí, eso es lo que yo... Ahora sí que recuerda que Fabius Vail es ateo, o sea, un super ateo, o sea, es ateo en el universo de Warhammer. Imagínate el desmadre, ¿eh? Quieres volver a comenzar desde cero, pero desde cero ADN de los del emperador. Dijo Cole. Un sentimiento maléfico comenzaba a crecer en su interior. A pesar de la simplicidad de lo que has creado con los marines primaris, admito la elegancia de tus creaciones. Eres sin duda un genio, Cole, pero eres un generalista. Yo soy un especialista. Tengo conocimientos y experiencia que tú nunca tendrás. Probablemente, dijo Cole. Vail aún no percibía el brillo en los ojos de Cole. Definitivamente, dijo Vail. Nadie tiene habilidades ilimitadas. Si me das lo que deseo, habrás formado parte en salvar a la humanidad. A ver. Piensa, Cole. Los negros, los tiránidos, los orcos. El caos no es nuestra única amenaza existencial. Somos demasiado débiles para sobrevivir. No dejes que la humanidad perezca en manos de miles de enemigos. Ayúdame. Pongamos fin a estas guerras. Todos los marines espaciales y los templos a dioses indolentes... Estos imperios, Vail movió su mano por el aire. Estos son trabajos de hombres inferiores. Los verdaderos científicos como tú y yo sabemos el valor de la gran máquina ancestral, la variedad de la vida y propósito que se puede encontrar en las estrellas. Incluso si tú crees que tu Dios está detrás de todo eso y yo no, la humanidad puede y debe ser el pináculo de la existencia. Alcémonos por sobre los demás. Ayúdame a traer la paz. Dame el San Primus Portum y serás recordado como un benefactor de la nueva
era. Tu nombre vivirá por siempre grabado en la historia como héroe de nuestra especie. Únete a mí y juntos gobernaremos la galaxia. Es que en serio es la única forma de describir esto, ¿eh? Es la única forma en la que puedo describir esto. Cole miró a Vile con los ojos abiertos por la sorpresa. El ololito de Vile lo miraba expectante. ¿Y bien? ¿Qué es lo que dices? De un científico a otro. Dijo Vile de nuevo y le tendió una mano. ¡Cooperemos! ¡Oh! ¡Ok! Este video la verdad me ha dejado picado, ¿eh? Sí quiero saber qué ocurre. Ahorita vamos a verlo, pero denme un momento, ¿sí? Listo, ya regresé. A ver qué dice. No solo uno les... A ver qué dice. Pero tiene copias de los primarcas, aunque menos fuerte y no tan poderosas. Son más fuertes que cualquier marín promedio. Sí, es que sí. Sí, este Fabius Vile obviamente tiene un truquito ahí también, ¿eh? A ver qué dice. Me recuerda al señor del bigote chistoso. ¡Amigo! ¡Era de Alemania! Creo que eso ya dice mucho. Déjame adivinar, Fabius era pintor también. No lo dudes, ¿eh? Pues además recuerda que estaba con Fulgrim, él incentivaba artes, así que no sería raro. Bueno, esta ya está, así que nos vamos al último del día. Y es... ¿A Chihuahuas? A ver... A ver, ahí está, este es el último. El nuevo lore, Karma, por fin alcanza a Belisarius Cole. A ver, ahí va. Bienvenidos a este nuevo video del lore de Belisarius Cole. Este video es una directa continuación de los videos anteriores, sobre todo el video en el que Vile le ofrece un trato a Cole. Pero antes, muchísimas gracias a Eneva por patrocinar. Sí, no me... A mí no me pagan. La descripción, así de paso también. Mientras que, sin mucho más que añadir, comencemos.
Mientras Kyubo y Oswen seguían a la magos Calisperis, la sensación de poder que emanaba de las entrañas de Pontus Avernes estaba comenzando a abrumar sus sentidos. Las mejoras auméticas de Kyubo vibraban con nuevas y no muy bienvenidas señales eléctricas. Trató de apagar cuantas pudo ya que el efecto era doloroso y aprovechó de revisar su enlace con el Sarco Aesitor, por temor a perder la conexión con la nave, lo cual significaría que todo lo que averiguasen en esos túneles secretos se terminaría perdiendo. Pero Cole lo había equipado con la mejor tecnología y su enlace de transferencia de datos con la nave estaba intacto. Calisperis, por otra parte, se movía lento y torpe y parecía que iba a caerse en cualquier momento. Pronto la alcanzaron y sus temores aminoraron. Aunque grande, ella parecía incapaz de combatir. Comenzaron a envalentonarse y acercarse más y más, viendo su errático caminar con curiosidad. Después de varios minutos, el pasillo comenzó a iluminarse y vieron delante una fuente de iluminación. Un brillo parecido al de un amanecer emanaba del piso, lo suficientemente brillante para convertir a la magos Calisperis en una silueta. Sintieron el fluir de energías magníficas que corrían a través de ellos y se distrajeron tanto que casi pierden de vista a Calisperis, que descendía por una rampa. «Apuesto que el portal está por allí», dijo Kyubo. Las columnas se terminaron. La rampa por la que había bajado Calisperis era más pronunciada de lo que esperaban y casi caen rodando. Calisperis había llegado a una especie de arco giratorio desde donde emanaba la luz. «¿Un portal de la telaraña?», dijo Kyubo. «No se parece a ninguno que haya visto antes». «¡Ey, ey! ¡Mira esto!», dijo Oswen, quien estaba apuntando a docenas de estelas que adornaban el borde del portal. Kyubo observaba a Calisperis cuidadosamente. Los tecno-sacerdotes ahora no tenían dónde esconderse, pero parecía que ella aún no se daba cuenta de su presencia. «Magos Kyubo, mire, hay una inscripción por aquí», dijo Oswen. Y nuevamente, cuando Kyubo no respondió, dijo, «¡No puedo leerla!». «Ya voy», dijo Kyubo, molesto por lo inocente que era Oswen. Como muchos miembros del culto, se olvidaba del peligro que podía correr. «Déjame echar un vistazo». Kyubo observó las estelas y examinó la escritura. Habían muchos escritos. Uno era obviamente humano, utilizando el alfabeto universal que la humanidad ha utilizado desde el inicio de los tiempos. El significado, de todas maneras, era desconocido para él. Podía haber ecos del gótico imperial en algunas palabras, pero más allá de eso solamente eran garabatos. Se preguntaba si es que acaso era la lengua de la antigua Terra, antecesora de todos los idiomas actuales. Los otros idiomas no parecían humanos para nada. «Quizá Cole tenía razón», dijo Kyubo. «¿Razón sobre qué?». Él hizo una hipótesis de que este lugar era una especie de sitio diplomático. Los ojos de Oswen se abrieron como platos. Oh. «Benditos son los humanos conductos del Omnisaya a través de los cuales él entrega su sabiduría». «No te emociones tanto, Cole suele tener razón sobre todo, es muy molesto». Bueno, «vamos». Agarró del brazo a Oswen y lo llevó de vuelta a las columnas. «Es mejor esconderse». «¿Pero no deberíamos hacer algo?». «¿Algo como qué?», preguntó Kyubo. «No sabemos qué está haciendo ella aquí. Su propósito podría ser completamente legítimo. Este lugar es un arqueositio abierto, ¿recuerdas?». Oswen le dio a Kyubo una mirada que lo sorprendió. Una mirada casi condescendiente, como si Kyubo fuera el joven acólito demasiado inocente para esta galaxia. «¿Legítima? Eso no es muy probable, ¿verdad?». «Probablemente no», dijo Kyubo. «Pero he estado haciendo estas cosas por mucho, mucho tiempo». Lo cual era tanto verdad como mentira, ya que literalmente él había nacido ayer. «Si actuamos ahora, definitivamente causaremos un incidente». «No te refugiarás en las traiciones de la probabilidad», citó Oswen. «¿Acaso siempre te gusta escupir tanta escritura?». «Solamente cuando estoy nervioso», dijo Oswen. «Debemos actuar ahora». «Prefiero errar en el lado de la precaución», dijo Kyubo. «Especialmente cuando podría dispararle a alguien inocente». Tenía su pistola lista de todas maneras. «No tendrás temor de herir al inocente porque están superados en número por los culpa...». «¿Puedes dejar de hacer eso?», dijo Kyubo. Calisperis se había detenido. ¡Ay, por Dios, en serio! ¿Qué pedo con estos dos? Hace un rato frente al portal. La caja se inclinó, apoyada en sus tentáculos. Entonces, para sorpresa de todos, el frente de su cuerpo se abrió. «Por el Omnisaya», dijo Kyubo. «Ella es totalmente artificial». Una delgada y mucho más humana figura bajó de la caja con tentáculos y se acercó al portal. Cuando por fin tuvieron visual directa, se reveló una figura femenina.
Quienquiera que sea, era una tecno-sacerdote. Dos mecadendritas se extendían desde sus hombros. Sacó una especie de dispositivo y apretó un botón. El arco se detuvo y se hundió en el suelo, reformándose a nivel molecular y volviéndose más similar a un portal estándar de la telaraña. Las mecadendritas de Kalisperis comenzaron a utilizar una interfaz que no podían ver Kyubo y Oswen, activando runas indescifrables que no parecían ni humanas ni Eldar. Cuando terminó de apretar botones, el mundo de Pontus Avernes se sacudió. La luz del portal comenzó a disminuir. «Esto no es para nada bueno», dijo Kyubo. «No es bueno para nada», preparó su arma. ¿Y qué pasó con lo de errar en el lado de la precaución?, preguntó Oswen. Yo ya erré. Abrir portales subterráneos secretos nunca es una buena señal. Pues nunca sabes lo que podría salir de ahí. Ella ya tuvo su oportunidad. Se sorprendió a sí mismo al comenzar a avanzar apuntándola con su arma. Gracias al dios máquina que ya se había acostumbrado a sus piernas nuevas. Disculpe, llamó Kyubo sobre el ruido que producían las emanaciones de energía. Disculpe, Madame Magos. Otra runa de interfaz se iluminó. Otro temblor sacudió el lugar. Kyubo ahora apuntaba su arma directo a la cabeza de Kalisperis. ¿Qué dice? A ver, Kyubo, a ver, déjame sacar fotos para que Belisarius la cheque. Deténgase ahí mismo, dijo Kyubo. Ella apenas lo miró. Kyubo se dio cuenta de que su cara era principalmente humana con mínimas mejoras, aunque sus ojos eran artificiales, totalmente negros, y se podían ver cascadas internas de datos. Ah, la mascota de Cole, dijo ella sin mucho interés, y continuó trabajando en la interfaz de control del portal. Ahora Kyubo se había acercado más y se daba cuenta de que se trataba de arqueotecnología híbrida. Lárgate de aquí, dijo Kalisperis. No, dijo Kyubo, y procedió a dispararle. El destello de su pistola fosfórica cegándolo momentáneamente, pero el disparo solamente conectó con una barrera protectora y se desintegró en la nada. ¿Qué? No había alguna luz o reflejo que delatase algún campo iónico o escudo de vacío. El disparo simplemente se disipó. ¿Un campo de fuerza personal?, preguntó Kyubo. Era un artefacto realmente raro. Ella asintió mientras aún trabajaba. Los verdaderos seguidores del dios máquina son proveídos con muchas bendiciones que ustedes, los que niegan su gloria, solamente pueden imaginar. ¿Verdaderos seguidores? Kyubo comenzaba a entender. Su vista se deslizó hacia la túnica de la magos y vio símbolos oscuros. ¿Eres del Mechanicum oscuro? ¡Oh, qué la chingada! Del Mechanicum verdadero, dijo ella. Un nuevo Mechanicum. Cualquiera que sea, es un término preferido para aquellos que no adoran al falso Omnisaya, sino que siguen al único y verdadero dios máquina. Desde mi perspectiva, tú eres el Mechanicum oscuro. Kyubo volvió a disparar una y otra vez, la energía disipándose sin hacerle nada a Kalisperis. Finalmente, el portal tembló por última vez y la luz se apagó. Unas cuantas docenas de Kyubos habían estado en la telaraña, aunque siempre cambiaba su forma. El Kyubo actual logró reconocer la suave iluminación que se encontraba en ciertas partes de ella. Se lograba ver un túnel tan corto que se podía ver su final. Desembocaba en una nave y estaba llena de servidores a la espera. Kalisperis, si es que ese era su nombre real, se dio la vuelta, sus megadendritas desconectándose del portal y volviendo en posición de ataque. Ahora sí puedo lidiar contigo, dijo con calma. Kyubo retrocedió, disparó nuevamente y de nuevo, el disparo disipándose en el aire contra su escudo de poder. Déjame ayudarte con eso, dijo ella, y una de sus megadendritas se lanzó y golpeó la mano de Kyubo, haciéndolo soltar el arma. Ella estaba más mejorada de lo que parecía. Se le notaban los músculos de metal a través de la túnica y la parte de atrás de su cuello estaba protegida por una placa de armadura. Oh, no. Ustedes, los perros de Terra, nos han alejado de nuestro camino a la verdadera iluminación. Tu maldita humanidad con tu herejía. Ustedes son los que colaboran con demonios, dijo Kyubo. Se golpeó con los escalones que separaban la sala de donde estaban los pilares y cayó. Y miró hacia arriba. No había señal de Oswen. Kalisperis tampoco hacía mención de él. Una pequeña luz de esperanza se prendió en Kyubo. Tenía un chance si es que ella pensaba que él estaba solo. Si Oswen podía llegar hasta X-99 y sus robots Castellan a tiempo. Si es que solo. Todo era una suposición. Nosotros no colaboramos. Nosotros usamos. No colaboras con el acero, ¿sí? Lo usas, lo moldeas, lo golpeas hasta que toma la forma que deseas.
Lo que viene del Immaterium es lo mismo, un material como cualquier otro, una parte bendita del gran trabajo del dios máquina. Ustedes son unos necios por negarlo. Kyubo se dio la vuelta y comenzó a arrastrarse por los escalones tratando de volver a ponerse de pie para huir del lugar. Sus mecadendritas se alzaron sobre él, lo agarraron por la garganta y lo levantaron en el aire. Tu tiempo llegó a su fin, dijo Kalisperis. No podrás estrangularme, dijo Kyubo. No necesito de la respiración. Lo sé, dijo ella. No trato de estrangularte. Con un sonido metálico, una espina de datos salió de la palma de su segunda mecadendrita. Te usaré, dijo ella mientras sonreía con maldad. ¡Oh, que la chingada! ¡Qué terrible ironía que el amor de Cole por su amigo termine siendo su perdición! La conexión que Cole instala en todas sus versiones de ti es tan fuerte y tan pura, una conexión a nivel subatómico de primerísimo nivel, continuó. Tecnología de nuestros antepasados usada de manera tan sentimental. Me temo que no te entiendo, Kalisperis, dijo Kyubo. Oh, no soy Kalisperis, soy Alicia Dios, de los discípulos de Null. ¡Qué limitado eres! Justo como los tontos que me permitieron infiltrarme en la iglesia de Acatrán. Eres un mecanismo excelente, claro, pero solamente un juguete. Yo te traje hasta aquí. Tú eres la llave para el control de la nave de Cole, para irrumpir en su espíritu máquina y dejarla bajo mis órdenes. Ahora mismo sería un excelente momento para que Oswin aparezca con los robots de X-99, pensó Kyubo. Justo cuando Alicia Dios insertaba su espina de datos por su ojo hasta el cerebro electrónico que había dentro y a través de su perpetua conexión con la nave, logró llegar al corazón del Zar Quaesitor. Mientras tanto, Cole miró la mano extendida de Vile, luego su cara y no pudo ocultarlo más. Trató de resistir el impulso, pero se quebró como una presa de agua. Cole se partió de la risa. Vile frunció el ceño mientras ¿qué? Cole se retorcía de la risa que escalaba en volumen. ¿Ahora tú te burlas de mí? Dijo Vile. ¿Vengo aquí a hablar contigo como un respetado igual y te ríes de mí? Lo siento, intentó Cole. Pero es que esto es lo más precioso que he escuchado en 3000 años. Su voz se calmó un poco. ¿Tú quieres que yo te entregue el Sang Primus Portum? ¿A ti? ¿Quieres que te entregue la suma total de todo lo que queda del trabajo del emperador a un marine espacial del caos? ¡Oh, por el Omnisaya! Ese sí que estuvo muy bueno. ¡Sí! ¿Ese es tu plan? ¿Que simplemente te lo entregue? ¿Tú serás el arquitecto? Dijo Cole. ¿Y yo voy a ser tu facilitador para que puedas llenar el universo con Primaris del Caos? No necesito que me des nada para hacer eso. Tu trabajo es simplista en extremo. Bueno, entonces puedes tomar el lugar del emperador y señor de la guerra y gobernarnos a todos para siempre. Para el asombro de Cole, Vile realmente parecía herido. Sabía que me decepcionarías, dijo retirando la mano que aún tenía estirada. No importa lo que deseas, cada tirano comienza así, Fabius Vile. Ya me he encontrado con tu trabajo, he visto las cosas que te adoran. Volverse un dios no es una elección. Incluso si tú deseas evitar esa carga, piensa en lo que dices. Te presentas ante mí, un conducto primordial del Omnisaya, sugiriendo que tu diseño puede reemplazar la forma sagrada de la humanidad. Que tú, solo tú, puedes mejorar su gran diseño, que tú eres el único hombre que nos puede salvar a todos. Cole aplaudió con sus manos de metal con una voz despectiva. ¡Bravo! ¡No! ¿En serio? ¿Qué papeador es este Cole? ¿Eh? Por si acaso tu masivo ego lo interpreta como alabanza de mi parte. ¿Acaso no es la creencia de tu culto que debes mejorar el trabajo de tu dios? Preguntó Vile. Ah, ahora empleas argumentos teológicos cuando te quedas sin racionalidad, dijo Cole. Mejorar, sí. Suplantar, nunca. Quemar todo y comenzar de nuevo es lo que querría un megalomaníaco. Era lo que quería Horus, lo que quiere Abaddon, lo que quiere cada caudillo mesiánico desde el inicio de los tiempos. Es el deseo de esos dioses que tú finges despreciar. Muy bien, búrlate de mí. Esa es tu elección. Pero pronto admitirás que mis mejoras al ganado humano son superior a cualquier otra, dijo Vile.
Tú reconocerás la rectitud de mi plan y te arrepentirás de haber rechazado mi oferta al final. Millones de mutantes atormentados sugieren lo contrario, Vile, y yo pensé que yo era arrogante. El servocráneo detrás de la proyección de Vile miró a Cole directo a los ojos. Si no me das lo que quiero para salvar a la humanidad, entonces quedará en tu conciencia. De todas maneras, lo tomaré por la fuerza. Sabía que dirías eso, dijo Cole. He tenido demasiadas ofertas en las que no tengo interés. Fuera de mi vista. Es una verdadera pena, dijo Vile, y realmente parecía tener pena, pero luego sonrió. Pero ya había anticipado esto. Entonces, ¿por qué trataste de persuadirme? No estoy tratando de persuadirte. ¿Ah, no? Un repentino escalofrío de entendimiento golpeó a Cole. Estaba tratando de distraerte, Cole. Ahora tengo lo que necesito. Mi asociada está... ¡Ah, maldito bastardo! Tienes muchas maravillas aquí. Quizá es tiempo de que te familiarices con ellas. El ololito de Vile se apagó y los servocráneos que había robado se estrellaron contra el suelo. Las luces comenzaron a parpadear y el vibrar constante de la nave comenzó a cambiar súbitamente también. ¡Oh, no! Dijo Cole. ¡Oh, no! Las luces se apagaron. La nave se sacudió sin ningún aviso. Cole enterró sus pies en el suelo. Alarmas comenzaron a sonar por todo el lugar y luces rojas de emergencia se encendieron. La mente de Cole se alzó en la noósfera. Por toda la nave los sistemas se estaban apagando y se estaba moviendo en colisión contra Pontus Avernus. Cole esperó algún código demoníaco, virulento pero inestable y fácil de atacar. Pero lo que se encontró fue mucho más formidable. No contaminado, genuino programa de subversión binárica. Espíritus máquinas semiconscientes estaban tratando de arrebatarle el control de su propia nave. Era impresionante, pero quienquiera que le haya dado esa tecnología a Vile no tenía idea de las habilidades de Cole. Eres muy escurridizo, Fabius Vile, dijo Cole. Voy a resolver esto en un momento, ya lo verás. Solamente necesito encontrar de dónde vino. No estaba en la señal del olorito, eso sería muy obvio. Cole encontró la fuente con rapidez. Y lo que hacía las veces de corazón en su caja torácica se detuvo por un segundo. Friedrich Kubo. El enemigo estaba en la conexión que Kubo tenía con la nave, utilizándolo para lanzar el ataque informático al Sarco Aesitor. No solamente era muy inconveniente, sino que también estaba poniendo en peligro el archivo completo de Kubo y todas sus iteraciones. Oh. Cole comenzó a moverse antes de que su conciencia le diera la orden a sus pies. Un instinto animal se apoderó de él, superando milenios de mejoras cerebrales con la necesidad de proteger a su amigo. Los ciberconstructos se movían locos a su alrededor, chocando contra las paredes o explotando aleatoriamente. La gravedad variaba por toda la nave, las luces se encendían y se apagaban, música comenzaba a sonar de manera ralentizada, haciéndola sonar siniestra y a todo volumen por los comunicadores Vox. Todo mientras sentía la nave ir rumbo a colisionar contra Pontus Avernus. Casi se había olvidado de las palabras de Vile hasta que llegó a la mitad del pasillo. La parte siguiente estaba iluminada por una luz verde. Energías extradimensionales comenzaron a registrarse en sus sensores, el tipo de energía utilizada por los Necrons. Una sombra cayó sobre él y se dio cuenta de otro gran error, que había sido lo suficientemente tonto como para venir desarmado. Hola, insecto. Te dije que me escaparía, ¿no? Dijo. ¡Ah! ¡Se le escapó la novia! ¡No! ¡Se le escapó la novia también! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡La tóxica! ¡Exactamente! ¡Ay, por Dios! Esto estuvo buena, ¿eh? No, esa forma de acabar, la verdad, estuvo buena, ¿eh? Estuvo buena. Bueno, pensé que este iba a ser más largo, ¿eh? A ver, vamos a ver el último video que... Un último video que no esperábamos, pero que vamos a ver. Las aventuras de Tracy el Infinito. Vamos a ver en 3, 2, 1. Bienvenido. Ah, es verdad, sí, cierto. A ver, vamos a agregarnos... Vamos a ver un bonus, a ver, la papelera central. A ver, quiero verme rápido este video. Porque sí, quería verlo. Pero se nos acabó el tiempo ayer. Así que vamos a ver.
es de la papelera central, Warhammer 40.000, eventos de la Edad de Terra. En 3, 2, 1. Tío, la humanidad propiamente dicha. La Era de Terra es también la era en la que nosotros, seres primitivos que aún no han visto la luz del emperador, vivimos y viviremos. Bueno, en parte eso no es tan cierto. La Era de Terra oficialmente comienza en el año 1 después de Cristo y termina en el año 15.001. Nos faltarían otros 13 milenios. Este periodo se clasifica desde que la humanidad pasó a ser seres primitivos a unificarnos como especie políticamente hablando. En estas épocas habíamos desarrollado tecnología subluz y se estaba regando poco a poco a sus sistemas cercanos. Por desgracia, en periodos más recientes, este periodo ha quedado casi en el olvido y en el mejor de los casos solo quedan mitos de esas épocas. La edad de los conflictos acabó con mucha información. Las guerras de unificación y la Gran Cruzada ayudaron a medias a recuperarla y la herejía de Horus solo sepultó todo lo que se podía recuperar. En este video trataré de dar cierta luz de lo que en Warhammer pueda o no conocer. A ver... Tengamos en cuenta una cosa, el antes o después de Cristo es algo que incluso en Warhammer han mantenido aun cuando no sepan ni quién fue Cristo. Es más, los que al menos tienen una noción de quién fue es que lo reconocen como un líder religioso de tan míticas fechas, pero nada más. En fin, con eso, ¿qué pasó de antes de? Pues en estas épocas empezaron a nacer los seres humanos, pero más importante, empezaron a nacer los enigmáticos perpetuos, que empezaron a vagar por el planeta Tierra. El primero en nacer hasta el momento sería el que conocemos como Old Person o Olanius Person o Oli para sus amigos, en el año 15.000 antes de Cristo. ¡A su madre! Posteriormente nacerían más perpetuos y uno en particular nacería en la península de Anatolia, el emperador de la humanidad en el año 8.000 antes de Cristo. Esto lo haría un hitita para esas épocas, más o menos. En algún punto él y otros perpetuos como Oli y su gran compañera Erda se reunirían en las zonas de las primeras ciudades en lo que era la Mesopotamia, hoy Irak. Es aquí que se habla de una de las primeras leyendas de la época. Old Person, sirviendo como el primer señor de la guerra del emperador, que se llamaba como Nioth en esas épocas, decidieron hacer una ofensiva a cierta torre que al parecer tenía un aparato llamado como el Enuncia. Dicho lenguaje le permite al usuario deformar la realidad cuando hablas. Es decir, si el usuario quiere, puede destruir lo material e inmaterial de manera permanente. En el asalto, el emperador se enteró de ello y quería codificarlo y muy posiblemente usarlo como un arma. Olanius vio eso como un error, pues era demasiado poder para la humanidad. Así que al parecer, en ese momento, vio que no podía convencerlo y lo noquea. Y destruye la torre hasta que no queda nada que recuperar. Sé que dirán que eso probablemente sea una irresponsabilidad, pero tengamos en cuenta que esta misma era de un origen desconocido y muy probablemente sea de origen Necron. ¿Por qué lo digo? Bueno, en la novela de Twice Dead King, Ruin, nos dicen de que los Cryptek tienen una tecnología que literalmente disparan información que reescribe las leyes que gobiernan los enlaces químicos del objetivo. Dicha información la llaman como el lenguaje básico de la realidad misma. Algo muy relacionado con la enuncia, aunque también puede ser algo más. En la novela de herejía de Horus, Malevolencia, nos dicen esto. Casi oculto bajo la superficie de la presencia que toda vida sensible proyecta en la disformidad, hay un cierto tipo de sonido que puede ser pronunciado como conjuro. En las estrellas Halo se le llama la lengua de la creación. En Atardain, la voz de Dios. Y en Drusen, el lenguaje de la descomposición. Se dice que los pérfidos Eldar lo saben y lo temen, ya que es el vernacular de los antiguos. Solo se conocen unas pocas palabras del axioma, ya que intentar reconstruir todo el léxico está estrictamente prohibido y estaría más allá de las capacidades combinadas de cualquier escriba de datos del sistema estelar. Cuando se habla en voz alta, en no más que un susurro, un practicante puede doblar el tejido de la realidad y enviar ondas de choque a través del inmaterio. Sin embargo, incluso un desliz infinitadecimalmente pequeño de la lengua o un error en la elevación de la voz en señal de ira puede romper la realidad y al hablante ambos. Y cada vez que se pronuncian tales sonidos cambian de significado. Con esto nos damos cuenta que era algo demasiado para la humanidad y que era mejor no tener. Pero bueno, si debió o no destruirlo, ya queda en consideración ustedes. Pues continuemos. Sí. En estas eras, el emperador no era el único perpetuo que tenía su agenda para la humanidad.
De hecho, existieron muchos otros que con el tiempo se convirtieron en los reyes, jefes, emperadores, caciques, empresarios e incluso los dictadores, oligarcas, empresarios y presidentes de aquellas épocas. El emperador no era indiferente a estos puestos. De hecho, se dice que el emperador ha sido personajes históricos relevantes que han sido antagónicos contra las demás perpetuos. El emperador quería que la humanidad fuese una raza psíquica, lo más cercano a un perpetuo, y buscaba su ayuda. Algunos aceptaron y otros se negaron. Todas y cada una de las guerras que conocemos eran parte de interponerse en los planes del emperador, y nos damos cuenta la gran y oscura realidad de la historia humana. Las riendas de la humanidad siempre estuvo en manos de sociedades secretas y organizaciones iluminadas de seres inmortales que quizás o no tengan intenciones maliciosas. Casi te hace pensar que el único momento donde la humanidad se gobierna por sí misma es la propia era imperial. Ah, ya veo tu idea. Cósmico. Ya veo tu idea entonces. En la Edad Media, el emperador tuvo su mayor lucha hasta ese entonces. Se enfrentó al fragmento más grande del dragón del vacío por sí mismo, dando inicio a la leyenda que conocemos como la leyenda de San Jorge y el dragón. El emperador se llamó Jorge en algún punto, al parecer. En el milenio 3, cuando se desarrollaron los incipientes viajes espaciales, fue cuando el emperador logra dejar al dragón en el laberinto Noctis en Marte, por lo que no se sabe dónde lo escondió en la era de Terra hasta el viaje. Muy probablemente dio la leyenda del monstruo del lago Ness. En cuanto a las religiones de la Edad de Terra, actualmente no se sabe qué fue de ellas. La única que tenemos constancia que logró sobrevivir la Edad de los Conflictos y la Gran Cruzada fue la religión catérica, una especie de bastardización de la religión cristiana católica. Además, el Jesús que tiene el sistema de fechas que aún usan, existió e hizo todo lo que se supone sabemos que le pasó. O sea que la religión católica técnicamente fue la que sobrevivió casi todo el tiempo. Ok, eso tiene... eso sí es sorprendente, ¿eh? El emperador con un palo a un dragón del vacío. Ahora sí que fue, él fue también el creador del meme de... El abuelo se fue al monte a pelear con el diablo con machete. Es aquí donde entra la polémica, pues muchos piensan que Jesús era el emperador. Pero luego eso se retconió diciendo que el emperador era un 13º apóstol que nunca fue registrado. De todas formas, la vida y obra de Jesús conmovió a All Person y lo convirtió en el católico más longevo hasta ahora, pues siguió su fe hasta la herejía de Horus. Realmente eres el rey de reyes. Es más, en estas épocas se deja implícito que si bien el emperador erradicó las religiones de Terra, no logró hacerlo en todo el imperio. En ultramar aún existían catéricos y eran repudiados por tener fe, pero no eran lo suficientemente respetados como para que las dejaran hacer sus tonterías. Por otro lado, la Biblia se deja implícito que se encuentran en dos lugares. Una estaba en Próspero y muy probablemente fue quemada, y la otra la tenía Malcador junto a otros libros que te dejan a la imaginación cuáles sean. De hecho, la Biblia se menciona como el texto que gobernó la vida de miles de billones. Es posible que el resto de religiones lograran sobrevivir y se integraran al culto imperial sin muchos problemas, o sigan existiendo más allá de las fronteras del Astronomicón. Quedan ustedes si es así o no. En estas fechas surgen por Terra unos seres enigmáticos del que solo se les conocen como los Hombres de Oro, seres que eran física e intelectualmente superior a un ser humano común. Gracias a su ayuda, lograron hacer que la civilización humana pasara de su naturaleza destructiva a una más de ciencia, orden y prosperidad. Fueron ellos que nos ayudaron a salir de Terra y colonizar el sistema solar, y más allá. Y al parecer, durante la edad de la tecnología, cual padre que deja a sus hijos manejen la bicicleta, simplemente nos dejó ir. Se piensa que estos seres eran de hecho los propios perpetuos, pues sus características parecen similares y su modus operandi ni se diga, pero eso no explica por qué desaparecieron. Se deja implícito por la palabra de Erda y Olanius que muy probablemente muchos sucumbieron durante las guerras civiles posteriores. Los Kings, por otro lado, en sus leyendas tienen algo similar, pues los describen como figuras doradas, brillantes y que lo relacionan con el primer Botán. Ellos se refieren a estos seres como los primeros ancestros, los más antiguos y más sabios, y muchos otros los representan como figuras que no tienen una forma definida y que según como lo convengan se muestran en diferentes formas, algo que tanto el emperador como Erda hacían muy a menudo en esas épocas. También en estas épocas la humanidad logra salir del mundo natal y logran conquistar su primer planeta, Marte, convirtiéndola en la capital tecnológica de la humanidad y dándole cierta independencia para evitar problemas. Logran conquistar el resto del sistema solar y más allá gracias a que desarrollaron el sistema subluz. Se encuentran con especies senos amigables y hostiles al punto que tuvieron una guerra catastrófica contra los orcos que casi llegaba a Terra. Y más importante, en el séptimo milenio, al parecer, sufrieron un apocalipsis que casi causa su fin como especie. Nadie sabe lo que ocurrió o qué se enfrentaron en susodicho Armagedón, pero lograron salir de ello, llegando al año 15.000.
donde se descubre la deformidad y se crean los navegantes, así dando fin a la era de Terra, pasando a la edad oscura de la tecnología. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ah, o sea! Los astrópatas son desde el principio de la era dorada. ¡Ah, ok! Ok, gracias por ese dato. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Mitos y artefactos, a ver. Muy poco queda de esas épocas que pueden ser catalogados en los libros de historia. Es más, muchas veces el imperio se encarga de destruirlas para que no contradigan las historias oficiales de su fundación. Pero lo que sabemos nos da una sensación agridulce del pasado de la humanidad. Entre lo que sabemos son las obras de Shakespeare. No cometo error. Shakespeare fue bastardizado a Shakespeare. Y de las 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas, solo quedaron 3 a 5 obras. Una de esas obras la llaman como el amuleto, el príncipe Demark. Con que así se siente. Los marines espaciales tienen como entrenamiento histórico obligatorio usar la princesa prometida, al punto que muchos dicen literalmente: mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¿En serio? Se deja implícito que el Mechanicus logró encontrar varias de estas. De hecho, encontraron juguetes de estas naves en la novela de Dan Abnett, Paria. De hecho, tienen este diálogo. Déjame mostrarte esto, insistió antes de que me marchara. Un trío de pequeños objetos beige salieron de un armario y se colocaron sobre un paño. Habían sido blancos en otro tiempo, pero la edad los había oscurecido como huesos. Sus superficies estaban desgastadas, pero aún podían distinguir el rastro de plata en las campanas del motor y las marcas rojas a lo largo del fuselaje. ¿Juguetes?, he dicho. Él asintió. Juguetes, modelos hechos para la diversión de un niño. ¿Son de cohetes de armas? ¿Misiles? Cohetes, dijo. Para los vuelos espaciales. No te sorprendas tanto, Mamsel Reset. Se dice que los primeros pasos desde Terra se dieron utilizando cohetes químicos. Conozco la historia, señor. Aunque los detalles de la época más antigua se pierden en la bruma. Pero, ¿en serio? ¿Vehículos tan rudimentarios? Volvió a sonreír. No creo que los hayan volado nunca, dijo. Creo que son modelos simplificados de posibles máquinas. Una idea primitiva de vuelo. Pero te lo muestro por su edad. A tu patrón les gustan mucho las cosas más antiguas. ¿Cuántos años?, pregunté. Solo se puede estimar, dijo. Son anteriores a la era de los conflictos y la tecnología. Creo que vienen de la era presistema, del primer milenio de la era de Terra. Por eso ellos realmente tienen apretados los huevos del imperio. ¿Años? Pues sí. Quizás. Embarcaciones como esta llevaron por primera vez a nuestra especie a lo desconocido, dijo. Primero nos llevaron a Black Quartz. El apellido detrás de este negocio proviene de este impulso externo. Creo que mi jefe las apreciará, dije. ¿Qué precio pides? Lo escribiré, dijo. ¿Y las marcas en lateral de los cohetes espaciales?, pregunté. Las letras en rojo, ¿qué significa CCCP? Eso nadie lo sabe, dijo. Ya nadie se acuerda. ¿Estás llorando? ¿Quién? Yo nunca. El mecánico tiene una reliquia muy peculiar llamada como la calavera del anciano Nicolás. No hace falta decir de quién es ese cráneo. De Tesla. Se dice que si se le da su respectivo salmo, este emitirá un halo electromagnético que se expandirá y destruirá los componentes electrónicos de las máquinas enemigas. Según algunas personas, piensan que un tal Lincoln, Churchill y demás eran reyes míticos que lucharon en el mismo periodo de tiempo. Belisarius Cole, de hecho, conoce quién fue Guldulak y la hipótesis de los tres ursinos. Aunque parece más bien un conocimiento general del Mechanicus. Según la leyenda, Guldulak fue una científica, la primera que ayudó en sus estudios para que los 17 apolinios llegaran a la luna, y fue ella quien propuso la hipótesis de los tres ursinos, que daban una respuesta del por qué existen mundos habitados y otros no, por ser muy calientes o fríos. Si notan por dónde van las cosas aquí, ¿no? Sí. Khan no lo sabe, pero Guldulak es Ricitos de Oro. Excuse me, what? O más bien Goldilocks en inglés. La hipótesis de los tres ursinos de hecho existe y es la zona habitable de los exoplanetas. Sí, sí, es cierto. Y los 17 apolinios no son 17 personas, sino una bastardización de las misiones Apolo que llevaron al hombre a la luna. Ok, de verdad que se perdió demasiada información, ¿eh? El monte Rushmore en la era de las guerras de unificación sobrevivió. Esta es la prueba del libro de los muertos marginados. Cuando era joven, Carl había escalado las alturas de las crestas del Atlántico Medio, explorado las majestuosas ruinas de las ciudades de Urge en Callaghan,
bañado por el resplandor de los respiraderos del magma panpacífico y descendido al cañón de las Marianas para contemplar con asombro las grandes esculturas de acantilados talladas por artistas geológicos de una época olvidada. Había pasado gran parte de cada año viajando por el mundo, siguiendo a su padre de negociación en negociación. La vida había sido una aventura tras otra, pero no importaba lo estimulante que fuera cada viaje, siempre disfrutaría de la vista de la casa familiar, encaramada en los altos de los acantilados de los que alguna vez habían sido un monumento tallado a reyes de la antigüedad, muertos hacía mucho tiempo. Su madre estaría allí con una sonrisa de bienvenida que era un poco triste porque sabía que no pasaría mucho tiempo hasta que su viejo esposo y su hijo volvieran a viajar. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Ahriman de los Mil Hijos cree que John Titor fue la primera persona que aprovechó los poderes de la deformidad para viajar en el tiempo. Este es un diálogo del Rey Carmesí. A ver. Ahriman se detuvo y negó con la cabeza. Los Corvidae celebraron una vez grandes cónclaves para debatir estos asuntos, preguntando si era posible o incluso deseable cambiar el pasado, o incluso si fuera posible, ¿podría alguien saber qué había sucedido o simplemente asimilaría la nueva línea de tiempo como propia? Los que creyeron posible hablaron de los grandes viajeros, Titor y Amberson, y de los grandes desastres del pasado que se decían se habían evitado. Sus oponentes hablaron de cómo las acciones atribuidas a estos viajeros casi siempre resultaban en líneas de tiempo más caóticas que las que se decía que habían reemplazado. Además, Magnus ya trató de advertir al emperador de la traición de Horus Lupercal, y esto llevó al sexto a Próspero como nuestros verdugos. No, Sanact, si una encarnación anterior de nuestro padre está cerca, no debemos buscarla. Las consecuencias nunca valen el beneficio transitorio que podríamos pensar que obtendremos. En el último libro de Ravenor, el Inquisidor y su banda de guerra tienen a viajar por la Casa de Brujas, una base submarina de tres patas que camina boca abajo en el fondo de una plataforma de hielo gigante que se extiende profundamente en la zona abisal del océano y cubre la superficie del planeta. La casa contiene psíquicos herejes que se especializan en predecir el futuro. Uno de estos miembros de la banda de guerra del Inquisidor dice que hay una leyenda en su planeta helado, que se llama Loki, que dice, el hecho de que haya una bruja poderosa y peligrosa que vive en una choza de tres patas con patas de pollo que los nativos conocen como Baba Yaga, y la casa de la bruja la recuerda a eso. Ravenor la corrige y dice que la leyenda no es de Loki, es de la vieja tierra. Baba Yaga va a venir, todos los niños a dormir. El Mechanicus tiene una figura que mitificaron como una santa, llamada como Curia. Se dice que ella brillaba como una luz purificadora y se volvió una santa patrona para muchos magos. Y en su honor, el cónclave Genocidus construyó para Belisarius Code el autopurgador de Santa Curia. Esta reliquia arroja una nube de smog ondulante de incienso completamente irradiado que es mortal para cualquier organismo vivo. ¡Ah, no mames! Con esa descripción no nos hace falta quién sí, es esta Marie Curie. Santa, ¿verdad? Marie Curie, sí. La madre de la radiación. Creo que con esto podemos dar por terminado todo lo que sabemos desde un punto de vista de los ciudadanos importantes de 40K. La gran mayoría o lo ignora o no les importa, lo cual es triste, pero si incluso hoy día sabemos tan poco de las cosas de la Edad Antigua, pues imagínate 40 milenios de historia. Pues sí. ¿Qué historias o artefactos actuales o antiguos serían malinterpretados en los tiempos de 40K? Y si tienen algún dato que se me haya pasado, lo leeré en los comentarios. Sería divertido que Rogaldorn viera a los tres cerditos y los usara como manual para los puños imperiales. Todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes... Oye, no des ideas, a lo mejor un escritor lo hace. Y suscripción, pues eso me ayuda. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Topeya. Ahora sí, ahora ya puedo entender por qué perdieron. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Rana René. Ahora ya puedo entender por qué Magnus perdió el juicio. No, qué bruto, en serio, qué bruto. Ah, Dios mío. Bueno, ok, de verdad no esperaba esto, pero sí, es una información bastante interesante saber cómo se perdió demasiada información. Ahora sí que creo que en el fanfic de Killessen van a poner que sí, tienen mucha de esa información en bibliotecas. Quizás sí se perdieron algo, pero menos comparado al Imperio. Bueno, vámonos a la siguiente entonces, ahora sí, el último del día. A ver, ya creo que no vamos a poder vernos el video de Tracing porque ese es de 50 minutos. A ver, alguno de papelera central que me guste. A ver. A ver, este es Astartes Leales de Semillas Traidoras. Bueno, creo que este va a ser el último del día. ¿Cómo sería el pensamiento del emperador viendo esas burradas durante la Gran Cruzada?
Bueno, considerando la pérdida de información, no podría evitar decir que sí. Que cómo se llama, que tiene sentido que se les haya olvidado. Pero, ¿qué no su supermemoria le hubiera hecho al menos revivir uno u otro libro? Es que, es decir, si se lo leyó, se lo sabe perfectamente de principio a fin, se sabe cada letra. Creo que él mínimo debía haber buscado ¿cómo se dice? Creo que él mínimo debía haber reescrito alguno de los libros para que ya no... Para que esa información perdida, no lo... ¿Cómo se dice? El emperador como Magnus es tonto, pues sí. Vamos a ver, último video. Astartes leales de semillas traidoras. En 3, 2, 1. Lograron sobrevivir a la herejía, se volvieron escudos. Más adelante, en la... provenir de una legión traidora, esto no los hicieron temblar y se mantuvieron leales a pesar de todo. Y también, nos enseñará que si naciste con la sangre del demonio, eso no te vuelve un demonio por ello. Debido a la purga de los leales durante la atrocidad de Isma 3, con este dicho, creo que ya saben de qué va a ir este video, pues hoy hablaremos de aquellos marines espaciales que a pesar de provenir de una legión traidora, esto no los hicieron temblar y se mantuvieron leales a pesar de todo. Y también, nos enseñará que si naciste con la sangre del demonio, eso no te vuelve un demonio por ello. Debido a la purga de los leales durante la atrocidad de Isvan III y más adelante en la herejía, estos grupos son muy raros de encontrar y catalogar, por lo que si bien hay algunos que se pueden ver a simple vista que provienen de legiones traidoras, otras son difíciles de saber debido a los milenios de adaptación. Muchos también que lograron sobrevivir a la herejía se volvieron escudos negros. Estos marines fueron rechazados de sus capítulos, lo abandonaron por voluntad propia o son los únicos sobrevivientes, siendo estos los precursores de la Death Watch, del que aún mantienen escudos. Ya vi el video de Terra y de cómo se perdió mucha información. Ahorita vamos a ver de la papelera central. ¿Cómo se llama? Capítulos leales de legiones traidoras. Digamos que hizo de las suyas y después llegó la herejía y la destrucción de su planeta más importante. Los negros de todos los capítulos. Estos se distinguen, pues, como su nombre indica, donde alguna vez hubo un emblema, ya no existe. Otros tuvieron mejor suerte, pues se volvieron caballeros errantes y posteriormente caballeros. Sí, que cómo se llama, que los de la Federación sí tengan. ¿Cómo se llama? Una biblioteca con mucha de la información histórica y eso. Que obviamente sí, perdieron algo, pero que ¿cómo se llama? Comparado al Imperio está más completo. Es lo que se me viene. Grises. Y otros fueron adoptados por legiones leales, del que al separarse lograron pasar desapercibidos al hacer sus propios capítulos. En primer lugar, hablemos de los capítulos en sí. Y luego hablemos de las personas individuales en otro video. Antes de siquiera señalar con un dedo los capítulos de los que hablemos, ahora debemos recordar que aunque... Sí, por ahí, por ahí está bien, Killisen. Es decir, la información, para bien o para mal, a veces se pierde. Parten las mismas tácticas o heráldicas similares, esos no son suficientes para decir, ajá, vienen de traidores. Debemos recordar que han pasado 10 milenios desde la herejía y los nuevos mundos de reclutamiento han influenciado enormemente las doctrinas de combate y, como no, en la propia cultura capitular, por lo que debemos estar más abiertos a la misma historia del capítulo más que en lo que son ellos actualmente, por lo que los primeros que debemos sospechar son aquellos capítulos cuyo origen se remontan en la segunda fundación o muy cerca de ellas, por lo que debemos también ver todo su arsenal militar, pues muchos se delatan. Ah, y se me ocurre quién haya sido esa biblioteca. ¿Qué tal que haya sido la primera biblioteca de Malcador? No sonaría nada mal. Sí, exactamente, Neomax. Por ese porcentaje yo diría 85-75%. Yo diría. Tan por tener reliquias que no se veían desde la Gran Cruzada. En segundo lugar, debemos ver sus genes, pues si bien es cierto que los mundos que adoptaron influyeron mucho, la sangre es más espesa que el agua, y la influencia de su primarca aún la marca. Ya verán por qué. En esta lista iremos con los que están casi confirmados al punto que solo debemos hacer cual lila y fingir asombro. Hasta los más especulativos, donde aquí sí habría más debate si son o no de legiones traidoras. Así que empecemos. Los Minotauros. A ver. Estos son de los capítulos más raros, pues tienen dos orígenes del cual muchos ya optan en su headcanon, que es de semilla quimérica. En su primera especulación, la más antigua, su semilla se especulaba venía de los devoradores de mundos.
Esta afirmación se basa en que su doctrina de batalla es igual, pues eran unos marines frenéticos al estilo Berserker, y su segunda afirmación nos dice que vienen de los guerreros de hierro. Y resulta esta es la más probable, pues su doctrina de combate es similar al favorecer el combate cuerpo a cuerpo, tácticas de asedio y guerras de desgaste, y no ayuda a que su tema capitular sea muy al estilo griego como los viejos guerreros de hierro. Pues sí. Suma que su semilla genética tiene una asimilación muy elevada, al punto de ser las más estables. Su historia como capítulo se remonta justo en el milenio 32, por lo que podemos casi confirmar que los Minotauros II son en efecto guerreros de hierro leales. Lo cual me resulta gracioso que estos estén en un escalón más alto que los puños imperiales en la protección de Terra. Aunque bueno, esto es más protegido. Que al comienzo se iba a rescatar a Malkador. Mira, recuerda que Malkador, ¿cómo se llama? En la era de los conflictos perteneció a una organización llamada los Sigilitas. O sea, creo que era una organización, probablemente era una organización que quizás hasta existió en la era dorada. Así que yo diría que tu idea mejor fuera que que los Sigilitas, por el bien de salvar información, les dieron todo lo que alcanzaron a poder darles a los de al grupo de Tiamat, y ahora sí que dijeron salven todo lo, váyanse, y ahora sí que si no, si todo se muere, por lo menos ustedes ya tienen respaldo. Dejen los intereses de los altos señores, pero ya estoy divagando. Cráneos de plata. Solo hace falta que lo digan oficialmente, pero estos vienen de guerreros de hierro también. Estos descienden de Barabás de Antioch, cuando él y su grupo de sobrevivientes de la atrocidad defendieron ultramar de los traidores durante la herejía. Los cráneos se reconocen por sus tácticas de guerra de asedio, tanto así que su capitán capitular se le llama como capitán de asedio. Algo que solo se veía en los guerreros de hierro. Sus habilidades de fortificación son tales que incluso Rogal Dorn quedó impresionado al ver su fortaleza monasterio. Y sus iconos son parecidos a los de los guerreros de hierro anteriores a la guerra civil. Además de que su origen capitular se remonta a la propia segunda fundación, donde de casualidad sus registros de fundación se perdieron. Porque si bien de manera adoptiva son ultramarines, ellos mismos no saben de su procedencia. Ah, ya veo. Dato X, parece que Malkador sigue vivo gracias a su palo. Ah, sí, a su cetro, ¿no? Sí. Me gusta esa idea. El otro 15% que no se salvó sean aquellas cosas grandes que eran imposibles de mover. Sep. Exactamente. Exactamente, Kiyesen. Exactamente esa es la idea. Que el 15% que no pudieron salvar, que eran, estatuas... textos con rocas con jeroglíficos, cosas así. Exactamente, esa es mi idea. Además, el mismo autor de los cráneos hasta confirmó que de hecho sí son descendientes de Dantioc y su guarnición, lobos sombríos. Este es fácil, pues hasta su mismo creador, Aaron Devsky Bowden, lo confirmó, pues su esposa es fanática de la legión que pertenecen. Oficialmente están listados como puños imperiales, pero estos son lobos lunares leales, águilas de la muerte. Estos nacieron de la compañía del mismo nombre de los hijos del emperador, además de que son catalogados como de segunda fundación. Ellos saben de dónde provienen, pero les avergüenza, por lo que durante la herejía de Horus pasaron a ser escudos negros hasta su fundación como un capítulo independiente. Cuervos sangrientos. Estos tienen dos orígenes especulativos. Vamos con el que menos la gente sabe y es un poco más interesante. A ver. Y luego vamos con el que debemos hacernos los sorprendidos. En primer lugar, se especula que provengan de los portadores de la palabra, debido a que su base de operaciones es el subsector Aurelia y su mundo capitular es el de Sirene, sino que este subsector es una de las que eran controladas por los portadores de la palabra durante la Gran Cruzada. Fanatismo en su búsqueda de conocimiento es notablemente igual que los portadores, y su frase de capítulo, el conocimiento es poder, guárdalo bien, es una frase que decía el propio Erebus. Esta es sin duda la menos probable, pues déjenme decirles la otra, que es un 95% muy probable. Descienden de los Mil Hijos. En primer lugar, su nombre se asocia mucho a uno de los cultos que tenían los Mil Hijos cuando eran leales, en especial el culto Corvidei. Tienen un inusual alto número de bibliotecarios que se especializan en ver el futuro, al igual que el culto Corvidei. Durante la octava edición mencionan que su semilla genética da a un primarca traidor. Cosa que si juegas la campaña de Dark Crusade con la guardia y los vences, ven que tienen algo sospechoso y lo notifican a la Inquisición. Y más importante, antes de la quema, una psíquica llamada como Calista Eris le dijo al futuro al culto que dice así: los cuervos, yo también los veo, los hijos perdidos y un cuervo de sangre, claman por la salvación y el conocimiento, pero se les niega.
Suman que sus colores se parecen a los mil hijos antes de la herejía y para rematar, Asek Ahriman, que fue líder del culto, declara que conocía muy bien al ex maestro del capítulo, Azaria Vidya, y que ambos tenían copias de un libro que detalla la historia del capítulo. ¿Qué marina espacial? Es ¿cómo se llama? El bibliotecario de los ultramarines Tiberius, el que ayudó a la resurrección de Gilliman. Según tengo entendido, es él. Ahora sí que corríjanme si me equivoco. Solo falta que nos digan que son mil hijos leales y todos haciéndonos los sorprendidos. En pues esta categoría están los que son muy probables, pero hacen falta más pruebas. A ver. Se puede decir que estas están en un 75% de probabilidad que lo sea, pero aún no es suficiente. Mortifactores. Se especula que provengan de la Guardia de la Muerte leales. Esto se da porque su esquema de colores e iconografía se parece demasiado a la Guardia antes de la herejía. Su doctrina de combate es idéntica a los incursores del Crepúsculo antes de conocer a Mortarion, de luchas nocturnas, y tienen una predilección de usar hoces de poder, armas que solo usaban la Guardia de la Muerte. Podría ser, ¿eh? Una obsesión con la muerte un tanto enfermiza. Oficialmente son marines pertenecientes a los ultramarines de la Segunda Fundación. Sean o no de marines traidores leales, ya está en ustedes. Uh-huh. Serpientes de hierro. Oficialmente descendientes de ultramarines, pero se especula que sean de la Legión Alpha. Eso se debe a que su doctrina y comportamiento son similares a dicha legión. Su símbolo es parecido, siendo una serpiente de una sola cabeza en vez de ser una hidra. Quizás lo más sospechoso de ellos es que su maestro de capítulo, Seidon, es más alto que un Astarte, oculta su rostro y cambia su identidad muy a menudo. También como doctrina, hace que sus marines actúen en células independientes. También son de Segunda Fundación, así que haz tus propias conclusiones. Marines malevolentes. Ah, Tigurius, gracias. Que provengan de guerreros de hierro. Esto se debe pues su comportamiento es muy idéntico a los guerreros de hierro y su iconografía es idéntica. Su pragmatismo es exagerado al punto de considerarse desechables tanto ellos como idénticos. Marines malevolentes. Se especula fuertemente que provengan de guerreros de hierro. Esto se debe pues su comportamiento es muy idéntico a los guerreros de hierro y su iconografía es idéntica. Su pragmatismo es exagerado al punto de considerarse desechables tanto ellos como los de su alrededor. No les importan los daños de la propiedad o daños colaterales. Odian la mediocridad y la debilidad. No les cambien los otros capítulos y al igual que los minotauros tienden a tomar el botín de guerra de los derrotados marines espaciales. No ayuda que sus colores sean parecidos a los guerreros de hierro y su emblema sea el original de la cuarta legión antes de la que Perturao llegara. En esta categoría podríamos decir que es un 50-50, donde puede ser, pero se necesita mucha más información como para dar testimonio. Raptores. Se sabe que son de la Guardia del Cuervo, pero se especula fuertemente que sean de los Amos de la Noche. Si bien es cierto que las dos legiones eran casi idénticos, existe un punto que los diferencia y es que los raptores, al igual que los amos, su glándula de Becher funciona a la perfección. El problema con esto es que hay más probabilidades que sean de la guardia por el simple hecho de que, cuando eran legión, existían una formación llamada así, los raptores, por lo que está solo en duda, guerreros mantis. Descendientes de los cicatrices blancas, pero se especula que vengan de la Legión Alpha. Sus tácticas son más parecidas a la Legión Alpha que los cicatrices, dando enfoques al sigilo y emboscadas. Tienen escuadrones de expertos tiradores y su nombre alternativo es la Legión Mantis. Además que cuando sucedió la herejía, varios cientos de cicatrices blancas desaparecían misteriosamente en misiones de reconocimiento. Sin embargo, las fuentes de dicha información vienen de un libro escrito en el milenio 35 durante la era de la apostasía, de un alto señor. Dicho libro fue editado por varios años y varias veces a otros señores y inquisidores, por lo que no podemos decir mucho aquí. Hijos del Fénix. Originalmente vienen de los puños imperiales, pero sospecha que vengan de los hijos del emperador. Su iconografía es muy similar a dicha legión, y su nombre hace una referencia tan descarada a cierto primarca que era conocido como el Fénix Palatino. Son ampliamente conocidos por hacer espectáculos en combate y tener literalmente fans siguiéndolos. Obviamente son tropas, pero ya me entienden. Sí. Sin embargo, esto bien puede ser un caso de una coincidencia, pues su creador declaró que sí son puños imperiales. Pero quería darles un toque más religioso a ese color de esquema más de sacerdote católico. Amén, hermano. Esta categoría son los que hay un 25% que lo sean, pero normalmente no se toman tan en serio. Pacto de fuego. Oficialmente de los salamandras. Sospecha que sean portadores de la palabra, pues estos anhelan el conocimiento más que nada y cualquier información herética lo queman hasta las cenizas. Su iconografía es muy idéntica a los portadores de la palabra y su fanatismo religioso pasó al culto prometeico. Sin embargo, estos descienden de los salamandras por muy obvias razones. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¡Negro! Ángeles de fuego. Oficialmente de ultramarines, especulados portadores de la palabra. Si bien siguen las reglas del códex al pie de la letra, son en extremo religiosos y para rematar no les agrada Gilliman.
Pero más allá de eso, no hay mucha más prueba, además de que no son los únicos en extremo religioso. De hecho, estos son como los templarios negros, solo que sí siguen el códex. Hijos del Anteo. Vienen de ultramarines, pero se especula de la Guardia de la Muerte. Más que nada porque su semilla genética tiene una resistencia que raya en lo sobrenatural. Pero más allá de eso, poco más. Espectros de la Muerte. De la Guardia del Cuervo, pero se especula que provengan de la Guardia de la Muerte. Pues su iconografía es idéntica. Pero lo que más sorprende es que su mundo natal de Oculudas fue la última ubicación de los Kraizos Mortuk, junto con la compañía 108 de la Guardia de la Muerte. Además, usan guadañas como su arma favorita y su tarea es proteger el imperio de las amenazas de las estrellas necrófagas, cazadores nocturnos de la Guardia del Cuervo, pero se especula sean de los Amos de la Noche. Esto se basa en que su nombre es titulado como la variante del alias de Conrad, el acechante nocturno. Además que se especializan en el terror, pero más allá de eso, poco más. Guardianes de la Tormenta. Se especula sean de los Devoradores de Mundo, más específicamente los Sabuesos de Guerra, pues sus colores son iguales y su doctrina de lucha es idéntico, haciendo énfasis a luchas cuerpo a cuerpo. Para agregar, su registro de origen están perdidos o fueron intencionalmente destruidos y su mundo natal está sancionado, es decir, no tienen permitido que nadie entre o salga de su mundo, haciendo que estén básicamente aislados, salvo los Marines. Pero también se especula que vengan de las Manos de Hierro debido a que tienen una buena relación con el Mechanicus. Oficialmente vienen de Ultramarines. Hermandad de los Mil. Se especula que vengan de los Mil Hijos. Más allá de eso, poco más. Escorpiones Rojos. Son de Ultramarines, pero se especula sean hijos del Emperador, debido a que tienen una obsesión con alcanzar la perfección en su semilla genética. Y son muy violentos a todo lo imperfecto. Su semilla genética es inusualmente menos mutante que la propia de los Ultramanes y Ángeles Oscuros, siendo que ambos son los más puros de entre todas las semillas leales, pero los mismos escorpiones se niegan a entregar muestras a la Inquisición. No ayuda que sus bodegas tengan tecnologías antiguas como Predator de patrón Deimos y Land Raiders de patrón Proteus, de las cuales ellos mismos no pueden explicarles el por qué las tienen. Lo único que los salva de no ser de semilla traidora es que sus registros oficiales de fundación datan del milenio 34. En esta categoría están los que son difíciles de saber a ciencia cierta de dónde provienen, pero que se sabe hay sospechas. A ver. Garras Cenizas. Son un capítulo no oficial del Imperio, y digo no oficial porque nacieron siendo renegados, pero actualmente luchan por el Imperio en secreto. Estos fueron fundados por exiliados terranos de la Guardia del Cuervo cuando inició la herejía. No eligieron bandos y en su lugar atacaron al sector Nostramo, robando muchas semillas genéticas de los Amos de la Noche, haciéndolos en efecto quiméricos. Garcharodones. Ah, bueno, ese también. Se especula sean igual que las Garras Ceniza, un capítulo quimérico de la Guardia del Cuervo, Amos de la Noche y Devoradores de Mundo. Tienen los mismos problemas de ambas legiones, ojos negros y piel pálida. Se le escaneó el gen de un Garcharodón muerto y vio que tenía gen de Guardia del Cuervo. Además tienen una rabia de batalla llamada como la ceguera, igual que la ceguera de ceniza de la Guardia. Su visión de la moralidad es idéntico a los Amos de la Noche, pues solo ven blanco y negro, y usan tácticas de sigilo y terror donde aniquilan de manera brutal y horriblemente a la población objetivo, dejando sobrevivientes para que digan lo que pasó. Tanto es así que un oficial de los Amos de la Noche vio un reflejo leal de ellos mismos. Aunque al parecer su origen datan de la Guardia del Cuervo Terrano, que se exiliaron y dividieron en dos, siendo estos liderados por el Señor de las Sombras, Arcasfal. Dicho título es usado por los Garcharodones modernos. Las Garras Cenizas los han llamado también como los Nacidos Traidores, pues es probable que estos se unieron a los traidores y se llamaron como los Nómadas Pálidos, títulos que usan los bibliotecarios de jefe de los Garcharodones. Exorcistas. Se especula sean sucesores de los Caballeros Grises, y es algo que es lo más generalizado. Oficialmente son de puños imperiales, pero al parecer, muchos especulan son portadores de la palabra. El por qué consideran que son descendientes de los Grises es por la única mención de un inquisidor, y los Caballeros Grises pues no gustan que se metan con su semilla, por lo que se puede descartar. Pero el por qué dicen que son portadores es por su modus operandi, y porque son, en primera, los colores. Las escrituras en sus armaduras y su doctrina con los demonios los hacen muy parecidos a los portadores, y teniendo en cuenta que nacieron en la Fundación Oscura, pues hay mucho de lo que aferrarse. Caballeros Grises. Oficialmente, y algo que muchos creen, es que su semilla genética viene directamente del Emperador. Si ya vieron los videos de los Grises y los Errantes, se darán cuenta que esto no puede ser posible. Pero para resumir, el Emperador no tiene progenoides para empezar. Pero otros aún creen que sí, por lo que existe aún hoy día mucho debate sobre ello. Algunos dicen que vienen de una cepa incorrupta de Magnus el Rojo, lo que los haría descendientes de los Mil Hijos, pero lo cierto es que es una verdad a medias, pero donde más se especula que sea es del propio Janus, un marín de los Mil Hijos nacido como Revuel Árbida, por lo que sí sería de los Mil Hijos, mas no directamente de Magnus, además de que habían muchos otros caballeros grises que no eran descendientes de Mil Hijos, pero no se sabe si su semilla genética quedó también.
Siento que ya con esto de por medio terminada los capítulos. Si bien vienen de esta milla traidora, eso no los vuelve uno. En el siguiente video hablaré de los individuos que se mantuvieron leales y claro, leales que se volvieron traidores. Por lo que mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos. Vaya locura, ¿eh? A ver, entonces... ¡Wow! No, la verdad es que sí, esto que hemos visto hoy, la verdad... ¡Wow! Nos reímos a carcajadas con Belisarius Cole y nos aventamos un poquito más de lore con la papelera central. La verdad es que fue buenísimo, ¿eh? Técnicamente el capítulo sucesor de los salamandras que más quieren los salamandras son los dragones negros. Pues sí. Al menos es fácil saber si son hijos de Vulcan y saber cuándo son hijos de Kurz. También, ¿eh? un poco ojete, pero muy cierto. En fin, bueno, ya pasamos las 2 horas, así que vamos a dejar el video hasta aquí por el día de hoy. Así que espero que se hayan divertido conmigo en esta video reacción del lore de Warhammer 40.000. Y pues nos veremos en un ratito en Super Mecha Champions con más acción y más diversión. Pero por ahora, me despido. Se me cuidan. Bye.